Bienvenidos a Noticiero Hechos en el día miércoles, ya jueves 8 de abril. Bueno, vamos avanzando en la semana. Les adelantamos que tenemos preparado para ustedes titulares. También habrá un tema interesante en la entrevista de mucha actualidad que tiene que ver con inmigración. Pero bueno, de eso les contaré en unos cuantos minutos. Para mientras, conozcamos qué es lo que tenemos preparado para ustedes esta mañana de jueves. Y ahí en los titulares teníamos, de hecho, también parte de la temática que vamos a estar tocando con ustedes más adelante a medida avancemos y lleguemos a la entrevista que será a las 6:30 de la mañana de este día jueves. Nuestros equipos también se van a comenzar a enlazar con nosotros. Dentro de poco tendremos ya el contacto con ellos para que nos pongan al tanto de temas importantes como tráfico esta mañana. Y lo que está sucediendo en las calles, todo eso lo vamos a verificar en unos cuantos minutos cuando estemos enlazándonos también y comencemos todo el contacto con el equipo y la fuerza informativa de Noticiero Hechos en este día jueves. Para mientras comenzamos con la información que tenemos preparado y es que pues buena parte de los vendedores del sector informal, que es algo de lo que estábamos platicando ayer también en la entrevista, usted recordará, son adultos mayores que están conscientes del riesgo del contagio por el COVID-19, por el coronavirus. Bueno, por tal razón estas personas también han pedido ser incluidas en el proceso de inmunización, en el proceso de vacunación que se está realizando de unos días hacia acá. Por eso ellos piden ser parte de ese proceso de inmunización contra el COVID. Conozcamos cuál es la situación de ellos en el siguiente reporte, quienes, bueno, con toda razón y por estar en contacto constante con muchísimas personas, están pidiendo ser tomados en cuenta. Francisca Esperanza tiene más de 30 años de comercializar los productos de tela. Asegura que la incidencia del COVID-19 en el país ha afectado de gran manera su economía. La reapertura económica ha sido un alivio, ya que poco a poco está generando nuevamente ganancias. Ella, al igual que Reinaldo Marroquín, son personas de la tercera edad que por largo tiempo han estado en este sector y dicen que esperarán que las autoridades los tomen en cuenta para ser seleccionados en el proceso de inmunización contra el COVID-19. La pandemia, usted sabe que como la gente por temor, ¿verdad? No salía mucho, fue bastante crítico, pues, ¿verdad? Se vendía bien poco, sí. Pero hoy ya como que se va nivelando un poco más, ¿verdad? Bien acertado, pues. Bien acertado porque pues así pues tenemos más refuerzo, ¿no? ¿Hasta la fecha no se ha enfermado usted? Gracias a Dios no, sí. Gracias a Dios no, estamos alentaditos. Y hemos pasado toda la pandemia acá, pero gracias a Dios. Mire, petición que también comparte el sector artístico, pues algunos de los que integran los grupos musicales son personas de la tercera edad, pues dicen que la necesidad los hace estar rodeados de personas que pueden ser un posible canal de contagio. Porque de verdad, pues uno que anda arriesgándose bastante, incluso no podemos estar muy cerca cantándoles a las personas por aglomeración, ¿verdad? Pero bueno, sí, para nosotros sería bueno porque vemos personas, perdón, tenemos grupos que a veces hay personas que son mayores de edad, ¿verdad? Y necesitan su protección. No solo ellos, también nosotros, todos, porque estamos juntos con las demás personas. Necesitamos siempre el apoyo. Pero ojalá pues sea efectivo esa vacunación un poco rápido, ¿verdad? Para que vaya bajando un poco más ligero la pandemia. De acuerdo a las autoridades de salud, se espera tener en los próximos días acciones para este y otros sectores vulnerables. El objetivo es inmunizar a la brevedad posible a la población salvadoreña. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. De la mañana con 36 minutos y vamos a continuar conversando sobre este sector, los adultos mayores, que se mantienen a la expectativa de la fecha en la que les corresponde recibir esta primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Incluso varios ya han consultado en la página web pues, del gobierno que les estábamos compartiendo cuál es el procedimiento para poder programar su cita y recibir la vacuna. La periodista Ileana Leiva nos comenta.
Los adultos mayores y con enfermedades crónicas degenerativas no controladas que han sido contemplados en la fase 2 del plan de vacunación se mantienen expectantes de cuándo les tocará recibir la dosis. Pero por el momento, la prioridad son los mayores de 80 años, entre ellas doña Francisca, quien no había podido acceder a la página web para verificar dónde y en qué fecha será vacunada contra el COVID-19, por lo que le ayudamos a hacer la consulta. Eres beneficiado a recibir vacuna COVID-19 y aquí le da las indicaciones. La fecha que le va a tocar es el 12 de abril del 2021. A las 2 de la tarde, o sea, sería el otro lunes a las 2 de la tarde. Por favor, presentarse en el centro de vacunación media hora antes de la cita, es decir, que usted tendría que estar entonces a la 1:30, ¿verdad? Ajá. Y dice, lleve su documento único de identidad, evite faltar, pues perderá la gran oportunidad para protegerse usted y los suyos. Tras constatar que la próxima semana le corresponde recibir la primera dosis del fármaco, doña Francisca anota rápidamente los datos en un papelito para no olvidar su cita. Le toca a las 2 de la tarde, pero tiene que estar media hora antes, sería 1:30. De media. La 1:30. Sí, de lunes, pues. Quienes superan los 50 años saben que entran en esta segunda fase del plan de vacunación y están ansiosos por recibir el fármaco, por lo que decidieron consultar la página web, con la esperanza de saber al menos la fecha en la que podrían ser inmunizados, pero aún deben esperar. Pues no califiqué, ayer me metí, ¿verdad?, para ver si calificaba, lastimosamente no califiqué, ¿verdad?, pero yo creo que va a haber nuevamente una otra oportunidad, ¿verdad?, y es posible que ahí me la pueda hacer, ¿verdad? Ajá. De ahí, pues, lo que es, me metí para con la cuestión de mi suegro. Él sí, gracias a Dios, calificó. Yo paso ya de los 60, así es que estoy pendiente a ver cuándo me toca. ¿Todavía no ha verificado en la plataforma que puso a disposición el gobierno? No, ya me dijeron que todavía no aplico. No he consultado porque no tengo internet, ¿va? O no, sí, tengo internet, pero no tengo teléfono inteligente, pero no me he metido porque hasta ayer me di cuenta de eso, pero sí lo vamos a hacer. Según el gobierno, se estima que son cerca de 1.4 millones de adultos mayores que se esperan inmunizar, más las personas con padecimientos crónicos, y piden a la población esperar las indicaciones de cuándo les corresponda a sus grupos agendar la cita para la vacunación, para no saturar el medio que han puesto a disposición. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Bien, y reiteramos entonces el sitio web oficial al cual deberán abocarse las personas o al cual deberán ingresar las personas mayores de 80 años o con enfermedades crónicas para poder hacer su cita y recibir la vacuna anti-COVID. Usted lo tiene ahí en pantalla para que pues acceda, eso sí, se recuerda siempre, se enfatiza, si no pertenece usted a este grupo etario o si no le toca a usted llenar esto, pues no acceda, porque si no lo que va a hacer es saturarlo, vacunacioncovid19.gov.sb, ahí lo tiene, están los pasos, luce muy sencillo, no le puedo decir ya accedí porque pues, evidentemente no me toca todavía, pero vacunacioncovid19.org.sb, ahí está para que usted pueda acceder e ingresar sus datos, ¿verdad? Personas mayores de 80 años por este momento es quienes se les pide que sean quienes accedan aquí para evitar cualquier saturación del sistema, ¿verdad? Y la ministra de Educación evaluó el primer día de regreso de los estudiantes a las clases, a las aulas en la modalidad semipresencial. Algo que anticipamos aquí en Noticiero Hechos desde el día lunes, cuando la tuvimos como invitada en la entrevista. Veamos el siguiente informe. Alrededor de 3.500 centros educativos del sector público abrieron sus puertas para el retorno de los estudiantes a las aulas de manera semipresencial, luego de más de un año de continuar con el calendario educativo de forma virtual a raíz de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a la ministra de Educación,
Durante la verificación, en diferentes escuelas se comprobó la adecuada implementación de los protocolos de bioseguridad, dando la tranquilidad a los padres de familia al saber que sus hijos recibirán las clases en un entorno seguro, sin el riesgo de contagiarse del virus. Vemos cómo los centros educativos están aplicando correctamente el protocolo. Habían incluso algunos puestos cintas amarillas en los espacios donde no se podía sentar los niños, y los niños, a pesar de la seriedad de la situación, todos respetando las distancias, todos con su mascarilla, los padres de familia llegando a dejar a sus hijos pequeños, todos con mascarilla, utilizando el alcohol gel. Tenemos entregados ya todos los insumos de bioseguridad a todos los centros educativos que tienen permiso para abrir. La titular de Educación informó que un 90% de los maestros del sector público ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Agregó que al finalizar esta semana, esperan terminar con el proceso de vacunación con los docentes del sector privado, universidades y personal administrativo. Comienzan el día de mañana el personal administrativo y maestros de las universidades, y van a continuar los maestros del sector privado. En este momento, pues, estamos ya vacunando a los últimos del sector público que por A o B razón no tenían actualizados sus datos en el sistema SIGES. Ante la solicitud de los empresarios del transporte escolar, quienes piden formar parte de los grupos prioritarios para la aplicación de la dosis, la ministra Carla Ananía de Varela asegura que ya se está trabajando en coordinación con el Viceministerio de Transporte para dar una respuesta favorable durante los próximos días. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. 5:44, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera. Nos comenta cómo se encuentra el tráfico vehicular en la zona del Paso del Jaguar. Marcela, buenos días, te escuchamos. Hay buenas noticias para las personas que vienen del Aeropuerto Internacional de Olocuita y que ya buscan incorporarse hacia San Jacinto, incluso a la 49 Avenida Sur, el Boulevard de los Próceres, calle a Montserrat. Estamos viendo pocos vehículos que están circulando y de igual forma en el otro sentido. Les voy a mostrar también cuál es el panorama para los que vienen o van hacia la cima. Estamos viendo pocos vehículos de igual forma, al menos hasta esa hora de la mañana, no es de confiarse tampoco. Y también para las personas que ya están buscando la colonia La Málaga. Así el panorama de favorable por el momento. Recordemos que hay varios colegios, varios centros educativos que ya han iniciado con sus estudios, y eso también podría complicar la situación vehicular para los próximos minutos. Para que lo tome en consideración, planifique su ruta, maneje con cuidado, revise su vehículo antes de salir de casa para evitar cualquier tipo de incidentes. Y no quiero despedir ese enlace sin antes mostrarles este panorama que les tengo desde el Paso del Jaguar. Marcela, gracias por compartirnos entonces el panorama del tráfico vehicular y también el amanecer, que como siempre mencionamos, hay personas que están muy pendientes de nuestra señal, que madrugan junto a nosotros, y seguramente por estar pues ocupados o en el afán de las actividades en el inicio de su jornada, pues no tienen oportunidad de observar un amanecer todos los días. Y bueno, qué bien que nosotros aquí tenemos la oportunidad de transmitirlo en vivo gracias a tu señal. Muchas gracias por esas imágenes, Marcela. Vamos a estar pendientes de tu próximo enlace. Buenos días. Buenos días. Bien, gracias, Marcela Rivera desde el Paso del Jaguar. Gracias por habernos puesto en ese contexto. Les adelantamos y les contamos ya, avanzando en esta primera parte del noticiero, que hoy vamos a conversar con César Ríos. Él es el vicepresidente y director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, DINSAMI, y tocaremos temas que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con la visita de un funcionario estadounidense en el tema del Triángulo Norte, en el tema de la migración, en el tema de las políticas también que ha adoptado en el tema migratorio el gobierno del presidente Joe Biden, y muchos otros que le afectan a usted, en especial a usted que nos está viendo en los Estados Unidos y que nos sintoniza desde la plataforma de redes sociales en Facebook, en Noticiero Hechos Más. Vamos a continuar con los enlaces, vamos a saludar a nuestra compañera Ileana Leiva, que está lista también a esta hora. Ileana, buenos días.
Buenos días, qué gusto saludarlos. Vamos a compartir información del tráfico en estos momentos para quienes vienen desde el occidente de nuestro país. Específicamente, vamos a hablar primero para quienes vienen desde la zona de Santa Ana, también de Sonsonate, Lourdes, Colón, entre otros puntos, y se están trasladando hasta Santa Tecla, también San Salvador. Vemos que sí es considerable la carga que se está generando, pero que no hay ninguna complicación. Vemos que se mantiene bastante fluido. Así que buenas noticias para quienes están pues saliendo desde el occidente de nuestro país y van a desplazarse, pero eso sí, a esta hora, porque más tarde eso ya tiende a complicarse. Mientras que en el carril para quienes están descendiendo siempre hacia el occidente del país, vemos que se mantiene pues aún más fluido, vemos que está muy despejado en estos momentos, así que hay que tomarlo en cuenta, pero eso no quiere decir que usted va a abusar de la velocidad, siempre hacerlo con mucha precaución a esta hora, sobre todo que sabemos que la carretera Los Chorros ha sido pues escenario de muchos accidentes de tránsito y es lo que queremos evitar. Ahora vamos a mostrarles cómo se mantiene sobre el bulevar Monseñor Romero para quienes van buscando desplazarse hasta San Salvador. Aquí se mantiene muy fluido, no hay complicaciones en estos momentos para que puedan pues llegar hasta su lugar de destino a tiempo. Así que en estos momentos, porque está muy temprano, van a encontrarse con este tipo de panorama bastante favorable, compañeros. En efecto, Ileana, luce bastante favorable y el cielo despejado también, una mañana muy agradable con una sensación térmica bastante confortante y alcanzamos a ver pues los cielos nublados como los hemos visto desde ayer, de hecho desde el mediodía el panorama lucía exactamente como nos está mostrando en este momento, bastantes cúmulos de nubes como nos pones en la pantalla a esta hora. Bastante favorable entonces el panorama en cuestión de tráfico, amaneciendo en el sector del inicio, donde comienza la carretera Los Chorros en el tramo del descenso y en el final también de la Monseñor Romero Ileana, donde se alcanza a ver bastante fluidez vehicular y el cielo también luce espectacular con ese color en el momento, aprovechando el amanecer. Las tonalidades de colores que adopta el firmamento son estas que nos está mostrando tú, Ileana, con tonalidades bastante pastel, celeste, rosa, y así se aprecia es un amanecer distinto, no suele amanecer con otras tonalidades, pero hoy tenemos este muy bonito para tomar ánimos en la recta final de la semana, comenzando el inicio de la recta final de la semana, más bien dicho, en el jueves ya la antesala del viernes, Ileana. Así es, Carlos. Bueno, esto es un buen inicio para muchas personas, tanto en cuestiones de tráfico y también del clima, y quienes pueden apreciar pues estos amaneceres, que solo los que madrugamos tenemos ese privilegio. Así que, es parte de lo que podemos compartirles a esta hora. Muchas gracias, Ileana, por tu enlace. Vamos a establecer contacto más adelante. Con gusto, buen día. Buen día. Buenos días. Y en otras noticias también vamos a referirnos al presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, Juan Pablo Durán, que confirmó las inscripciones para los artistas que buscan un subsidio por el impacto de la pandemia. Deben hacerse esta semana, de hecho, y a más tardar el viernes 9 de abril. Pero cada caso, importante aclaración, cada caso será verificado y comprobado desde su participación en el mundo artístico, ya que se ha detectado también diferentes casos de personas que no se dedican al rubro y que buscan el incentivo económico. Bandesal contará con 12 millones de dólares para entregar al sector artístico cuando el presidente Bukele sancione las reformas a esa ley. La idea es que en base al número definitivo de artistas que tengamos, así va a ser el monto que les va a llegar. ¿Por qué? Porque depende mucho de la cantidad de artistas. En esto yo quiero hacer un llamado a que seamos respetuosos del oficio. O sea, hay una fuerte cantidad de gente que se está anotando, pero no es artista. Y por supuesto que lo vamos a detectar porque tenemos mecanismos de verificación. ¿Cómo que, por ejemplo? Como que alguien le dice, mire, yo me dedico a la pintura. Una enorme cantidad de personas que están llenando solicitudes y que están mandando solicitudes, pero que al final no tienen cómo probar su profesión.
Bueno, y los cafetaleros en El Salvador siguen resintiendo las afectaciones por la pandemia de COVID-19 y por los fenómenos climáticos del 2020. Aseguran que su deuda económica sigue subiendo y no cuentan con recursos suficientes para pagar. Entre el año 2020 y el 2021, los cafetaleros reportan la producción más baja de los últimos 100 años. De acuerdo con la Asociación Cafetalera de El Salvador, solo lograron cosechar un poco más de 680 mil quintales. Esto se debe a las distintas emergencias atendidas el año pasado. En el año recién que finalizó, fuimos impactados por el efecto del COVID-19, así como los efectos de la naturaleza con las tormentas Amanda, Cristóbal, Eta y Iota. Eso golpeaba también fuertemente a la caficultura. Todas estas situaciones que han afectado al caficultor ha imposibilitado de poder hacer frente a sus obligaciones. Otro dato preocupante para este sector es su deuda económica, la cual hasta este año asciende a más de 220 millones de dólares, por lo que han presentado ante la Asamblea Legislativa una serie de decretos, donde piden la aprobación de una prórroga de pago de 3 años para no ser embargados. Se cumpliría el objetivo de este decreto de la suspensión de embargos, que es suspender los embargos transitoriamente mientras vienen los recursos para reestructurar las deudas que los caficultores tienen y puedan hacer frente a sus obligaciones. Estos decretos urge que sean aprobados antes del 31 de mayo del presente año. Para este año, los cultivadores de café esperan producir 2 millones de quintales, teniendo en cuenta que el fideicomiso ofrecido por el gobierno central, que es de más de 600 millones de dólares, le dará oxígeno a ese sector. Con imágenes de Ever Ábalos, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Es momento de echar un vistazo también a cómo se encuentra la situación del COVID-19 en nuestro país. Exactamente, Carlos. Siempre estamos ahí pendientes de cómo evolucionan estos números, de cómo van cambiando de a poco. Nos enfocamos primero en el resumen de los casos que corresponden al 7 de abril de 2021. Sabemos que pues se realiza un número determinado de pruebas en cada día y constantemente se están actualizando. Nada más tenemos por el momento el caso de las 3 personas que lamentablemente han fallecido, pero si nos enfocamos en las cifras generales de la situación nacional de COVID-19, les podemos mencionar que tenemos un total de casos confirmados de 65.491. Por el momento, de esos confirmados, 62.340 personas se han recuperado. Lamentablemente, 2.040 personas han fallecido y en estos momentos, casos activos, podemos decir, de registrados de forma oficial, 1.111 casos activos de COVID-19. Y ahí también pues tenemos esta cifra de casos sospechosos que también es importante tenerla en cuenta, 3.452 casos sospechosos. Importante también reiterar, estas son cifras oficiales, también tenemos el conocimiento de que existe o seguramente existe un subregistro de casos que no se han registrado, pero finalmente pues esta es la prueba oficial de que sí son positivos de COVID-19. Sí, son los números oficiales, ¿verdad? Son los de los testeos, de la información que se le provee de los laboratorios al Ministerio de Salud también, es decir, no solo los exámenes que se hacen en los tamizajes, en las plazas públicas, que nosotros constantemente estamos aquí contándole, informándole, sino también los que vemos que se toman en laboratorios donde pues solemos ver congestionamientos de tráfico, ¿verdad? Sobre todo ahí en la Jerusalén, donde muchas personas acuden a hacerse la prueba. Ahí está entonces, lamentablemente, 3 familias perdieron ayer a alguien a causa del COVID-19. Todavía estamos pendientes de conocer el número de casos. Hemos insistido en ponerle especial atención a lo que va a suceder 15 días después de la fecha en la que regresamos de las vacaciones de la Semana Santa, es decir, pues contemos 15 días a partir del 5 de abril. Sí, de hecho hay personas que o padres de familia que expresan que no envían a sus hijos en este periodo porque están esperando que justamente que pasen esos 15 días para ver qué sucede. Y no hay un rebrote o algo.
Bueno, vamos a estar pendientes también. 5:57 de la mañana. Nuestro compañero Enrique López nos tiene un nuevo reporte del tráfico. Enrique, buenos días. Buenos días, compañeros, qué gusto saludarles. Efectivamente, información del tráfico desde la colonia Sacamil, específicamente en la intersección de la 29 Avenida Norte y la calle Sacamil. Vamos a observar en estos momentos los conductores que vienen desde la zona de la Universidad de El Salvador y se van incorporando hacia la calle Sacamil en el sentido hacia la colonia Metrópolis y la avenida Bernal, mientras que lo que estamos observando en esos momentos es la carga vehicular que viene desde el centro de Mexicanos o viceversa, mientras que estos otros automovilistas se dirigen hacia la Universidad de El Salvador. Mucho cuidado porque en este sector siempre es usual que los conductores de la ruta 33A se estacionen bajo la pasarela cuando hay un espacio pues un poco más abajo, a escasos metros, donde sí es autorizada la parada de autobuses. Así es que el llamado también para las autoridades para que puedan observar esta situación y se respete el espacio indicado para hacer la respectiva parada de autobuses. Mientras tanto, aquellos que vienen desde la zona del centro de Ayutuxtepeque se mantiene con una mayor carga vehicular, sin embargo, por el momento, sin mayor problema. Bien, gracias a Enrique López por ponernos al tanto del tráfico en este sector. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como gran parte del contenido de nuestro noticiero se basa en la información en desarrollo, por la hora en la que estamos transmitiendo, por los hechos que acontecen, por el movimiento, por el tráfico vehicular, por el flujo de personas, por ser una hora en la que la mayoría de familias salen de casa, pues solemos tener bastante contacto para verificar qué sucede en las calles. Enrique López nos pone al tanto de algo que recién ha sucedido. Quique, contanos cuál es la información. Mirá que lamentable que tengamos que hablar de un accidente, pero es lo que estamos mencionando justo, ¿no? Algo que suele suceder bastante a esta hora. Así es, Carlos, buenos días. Información en desarrollo. La camioneta que ustedes observaban a pasar en esos momentos es uno de los involucrados en este percance vial que se ha registrado justo al inicio del Boulevard de los Héroes y la calle San Antonio Abad. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? De acuerdo a la información preliminar, el conductor de este vehículo tipo sedán, quien ven en pantalla, venía desde la zona de Mexicanos, es decir, por la Universidad de El Salvador, en el sentido hacia el Boulevard de los Héroes. Al parecer, la otra persona, la conductora de la camioneta, venía desde la 25 Avenida Norte y fue en ese punto donde fue la colisión. No sabemos si la persona la conductora de la camioneta se pasó el rojo o qué fue lo que pudo ocasionar justamente esta colisión, pero el hecho es de que pues la camioneta colisionó con la parte trasera del lado izquierdo de este carro tipo sedán. Como ustedes lo pueden observar, los daños solamente han sido daños materiales. Tanto los conductores como los tripulantes de ambos automóviles se encuentran ilesos y ya se encuentra la policía también en este sector regulando el tráfico, y que de hecho también ya ha sido apartada la camioneta de la vía porque estaba obstaculizando el inicio de la calle San Antonio Abad, mientras que aún falta retirar este vehículo que se encuentra justo al inicio también del Boulevard de los Héroes, y que sin duda esto puede ocasionar fuerte congestionamiento porque la mayor carga vehicular viene justamente desde el centro de Mexicanos. Las autoridades ya están levantando el acta correspondiente y teniendo las dos versiones de los involucrados. Vamos a trasladarnos al punto donde se registró este accidente para que podamos entender de una mejor forma lo que sucedió en este lugar. Las hipótesis que se manejan es o que se quiso cruzar el semáforo en rojo o hacer el retorno en U, como usualmente lo observamos muchos conductores que hacen este tipo de virajes y que no están permitidos
por la ley. Entonces, posteriormente vamos a tratar de verificar esta información con las autoridades para saber justamente el motivo por el cual se originó este accidente de tránsito que desde ya está generando un fuerte congestionamiento en la zona, Carlos. En efecto, y ahí tenemos de referencia al fondo del Hospital de Niños Benjamín Blum como punto de referencia para ubicarnos, ¿verdad? Que este es el inicio del Boulevard de los Héroes. Ahí está a la derecha la bifurcación que te lleva también a la calle San Antonio Abad, si no me equivoco, Enrique, que es a donde te encontrás. ¿Verdad? Aquí estamos, justo. Este vehículo, por ejemplo, que vaya y este pick-up se dirigen hacia la calle San Antonio Abad. Entonces, veamos, el vehículo, este hatchback, venía de la calle San Antonio Abad a introducirse al Boulevard de los Héroes, y la camioneta, que ya no la tenemos en escena porque la han apartado, vendría sobre la 25 y habría querido cruzar a la izquierda. ¿Es así, Quique? Carlos, la camioneta estaba, había quedado estacionada en esta parte, en ese sector, es decir, que venía desde la 25 Avenida Norte, y la colisión al parecer se dio en este punto, en esta intersección. Uh-huh. Al parecer el carro tipo hatchback venía desde el centro de Mexicanos, pasando uh-huh. justo a un costado de la universidad, y fue en este punto donde se dio la colisión. Por tal motivo, te mencionaba de que es muy probable que la camioneta quiso hacer un viraje hacia la izquierda para incorporarse hacia el Boulevard de los Héroes, y fue ahí donde se dio la colisión. En efecto, y mira, hasta, bueno, entonces el carro, si es a donde tú decís que se supone fue el impacto, ha acabado 10, 20 metros a donde se habría producido, Quique, unos 15 metros. Es correcto, estamos hablando de aproximadamente unos 15 metros. Yo escuché parte de las declaraciones del conductor de este vehículo tipo hatchback, porque vino también la aseguradora, y lo que él dijo fue que justamente venía desde la zona de Mexicanos, y luego en este punto de la colisión, lo único que él hizo, sostiene, fue agarrarse fuertemente del timón, porque como podemos observar, bueno, es un largo tramo. Entonces, lo hizo, lo hizo arrastrado, Quique. Es correcto, Carlos. Al parecer eso fue lo que sucedió, pero creo que sí, lo indicado sería posteriormente verificar la información con las autoridades, porque eso solamente es la información que se maneja de forma preliminar según una de las versiones. Hay que escuchar también la versión de la señorita que estaba manejando la camioneta para poder pues comparar ambas declaraciones, y posteriormente las autoridades pues sacarán con sus conclusiones y van a deducir las responsabilidades en este percance. Bueno, lo destacado es que ya quitaron también de la calle el vehículo gris, este sedán compacto tipo hatchback, que pues aparece con la puerta trasera del lado del conductor dañada, como tú nos mostrabas, y que fue arrastrado hasta esta otra intersección donde también cruzan el Boulevard de los Héroes y la calle San Antonio Abad, que se convierte en ese tramo en 25 Avenida. Quique, ¿algo más que quisieras agregar antes de finalizar el enlace? Sí, Carlos, tal vez, bueno, vamos a tratar de hablar con uno de los agentes de tránsito, si es posible tener las declaraciones, y si no, posteriormente vamos a estarlo ampliando. Buenos días, agente, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Saber cuál es la información preliminar que se maneja en este accidente de tránsito según las declaraciones que ustedes han podido recopilar de los conductores. Aún estamos tomando los datos, ya le vamos a... Espera un momento. Okay, perfecto. Bueno, aún se está tomando los datos, como ustedes lo pueden escuchar, Carlos, vamos a esperar a mantenernos en la zona, y pues en siguientes enlaces vamos a emplearles esta información. Bueno, Quique, gracias, gracias por el reporte. La buena noticia es que ya retiraron los vehículos de la calzada, por lo tanto, la circulación no se verá tan complicada como estaba hace unos minutos. Enrique, gracias. Un gusto, Carlos, buen día. Buen día para ti también. 6:08 a.m. Ahora les vamos a comentar sobre el enviado especial de los Estados Unidos, justamente para los países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Anunció una millonaria contribución del gobierno estadounidense a las CICIGES en El Salvador para que se continúe con los esfuerzos para frenar la corrupción y prevenir la migración irregular.
Comisión contra la Impunidad en El Salvador recibió del gobierno de Estados Unidos $2 millones para el combate a la corrupción. Y es que en los últimos años, El Salvador se ha visto opacado por casos de corrupción que ha involucrado a funcionarios e incluso hasta expresidentes que desviaron millonarias cantidades de dinero del Estado para enriquecerse y que ahora cumplen penas tras las rejas, luego de iniciarse investigaciones por corrupción. Un estudio de ICEFI destaca que entre los años 1989 hasta el 2015, solo 21 casos de corrupción costaron al erario público $550 millones, cifras alarmantes. Cuando los hospitales no tienen camas, cuando el Seguro Social no tiene medicina, cuando los habitantes tienen que pagar renta para entrar a sus barrios, cuando los niños no tienen acceso a la educación, cuando no se satisfacen todas estas necesidades básicas de la población, es porque los impuestos de los ciudadanos salvadoreños están siendo utilizados, o puede ser porque están siendo utilizados por intereses egoístas. La administración Biden ha dejado muy claro que la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a los países de Centroamérica. Sin ese costo para el erario público, se podía haber fortalecido a la Fiscalía General de la República en un 661% en relación con su presupuesto, en un 125% a las instituciones del ramo de justicia y seguridad, 94% al ramo de salud o en un 60% al área de educación. Para el comisionado de las ICIES, esa cifra deja en evidencia la urgencia de seguir combatiendo la corrupción en el país y la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia de las instituciones. Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla. Es menos oneroso prevenir que perseguir la corrupción. Con ese donativo, se busca unificar esfuerzos y prevenir más casos de corrupción. El enviado especial estadounidense dijo que más allá del costo que genera la corrupción, las consecuencias de desviar fondos públicos dañan el tejido social del país y promueven la migración irregular, una crisis humanitaria que se extiende por la frontera sur de Estados Unidos. Consecuencias impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable, a hombres y mujeres y niños que emigran a otro país en búsqueda desesperada por sobrevivir y por tener un futuro positivo. Pero también, por cierto, es un fenómeno que contamina todas las funciones de los gobiernos y daña a la sociedad de una manera muy profunda, más allá del costo en términos de dinero. Destacó el trabajo del gobierno y el aporte que están realizando para erradicarla de la mano de las instituciones como la Fiscalía General de la República. Reconocemos que el presidente Bukele también ha expresado el deseo de combatir la corrupción y aplaudimos al presidente por tomar el tema de corrupción tan en serio que abrió su propio gabinete a CICIES con convenio para la auditoría de fondos de la pandemia. Queremos apoyar al gobierno de El Salvador en sus esfuerzos de romper el ciclo de corrupción. Seguimos investigando, seguimos trabajando, porque estamos convencidos que solo erradicando la corrupción y la impunidad vamos a tener un desarrollo sostenible. A la fecha, las ICIES ha brindado 25 asistencias a la Fiscalía, entre ellas 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en 5 carteras de Estado y auditoría de fondos de la pandemia. En ese sentido, buscan seguir combatiendo este problema. Hemos auditado el 81% de los gastos destinados a la pandemia y venimos coadyuvando a investigar 7 casos integrales a solicitud del Fiscal General de la República, entre otras asistencias especializadas. Todos dejaron claro que combatir la corrupción requiere de esfuerzos tanto del gobierno, las instituciones y la población en general, si se quieren ver resultados favorables que permitan llevar al país por un mejor rumbo. Con imágenes de Ricardo Tovar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Bien, y siempre en este tema, ante la visita a nuestro país del enviado especial de los Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil consideran que los esfuerzos entre ambos países deben centrarse en combatir las causas que generan el fenómeno migratorio. Además, mencionaron que están trabajando en un proyecto enfocado principalmente en la protección de migrantes menores de edad.
en este mismo tema. El Instituto Salvadoreño del Migrante ha dicho que se prevén deportaciones masivas desde los Estados Unidos y llama a la población a estar preparada. Nosotros vemos que de la manera como Estados Unidos está enfrentando la migración, preveemos que vamos a tener muy pronto una masiva deportación. Por lo tanto, nuestras comunidades deben prepararse para ese retorno forzado que vamos a tener muy pronto. También hemos reflexionado que en la medida que no se solucionen los problemas en las comunidades y de la familia, el tema de ingresos permanentes, el tema de oportunidades para los jóvenes, migración va a seguir. Muy interesante este tema y de hecho tenemos un testimonio, la historia de un menor de edad que recientemente cruzó la frontera de los Estados Unidos de forma irregular. Hay mucho drama en esta historia y les vamos a compartir a continuación pues todos los detalles. Este informe gracias a La Voz de América. A sus 9 años, el guatemalteco Alexis Castañón Mejía conoce el miedo y la desesperación de los migrantes que llegan al Río Grande. Cuando cruzamos el río nos agarró migración y nos deportaron para acá. Y dijo, y aquí dicen que secuestran mucho y yo no quiero que me maten. Diariamente cientos de personas llegan hasta esta plaza pública en Reynosa, México, tras ser expulsados de los Estados Unidos, esto debido al título 42. Muchos de ellos terminan durmiendo aquí a la intemperie y con el peligro de ser víctimas de los miembros del crimen organizado que operan a lo largo de esta frontera. La verdad, yo solo un hijo tengo, yo no quiero perder a mi hijo. Y no solo eso, como todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades de viajar, por los cuales a veces dejamos familia y muchas cosas por la delincuencia que está en Guatemala. Por eso nosotros queremos migrar allá, pero lamentablemente no nos dejaron. Debido a que la frontera estadounidense sigue cerrada, se revive el temor que motivó a esta madre e hijo a dejar su país tras ser amenazados por un hombre en un vehículo. A la par de él traía una pistola de este tamaño y dijo que si no nos subían nos iba a matar. Posibilidad que aterroriza a este niño, quien tiene una petición. Yo le pido bien al presidente que por favor que él me escuche a las peticiones que yo le pido y que abra muchas puertas para que todos los que están aquí podemos pasar. Celia Mendoza, Voz de América, Reynosa, México. Bueno, como le habíamos adelantado, esta será temática central en la conversación que vamos a tener en unos cuantos minutos en la entrevista. Vamos de momento a enlazar con nuestra compañera Ilana Leiva nuevamente, quien nos pone al tanto de lo que sucede en las calles. Adelante, Ilana. Buenos días, efectivamente, en esta oportunidad nos encontramos en el sector conocido como el Trébol para mostrarles cómo se mantiene el tráfico en la carretera Panamericana. Tenemos aquí para quienes vienen desde la zona de Santa Tecla y vemos que está pues bastante despejado en este lugar, ya que vemos que hay muchas motocicletas, automovilistas, también microbuses, buses que están transitando, pero que se mantiene pues de esta forma, sin complicaciones, así que hay que pues tomar en cuenta esto, pero siempre recordar que más adelante ya tiende a complicarse, así que todos estos, pues unos siguen sobre la carretera Panamericana, otros se incorporan a Santa Elena, otros siguen buscando la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo, también otros el Boulevard Los Próceres, y es que es una ruta bastante estratégica, mientras que vamos a ver si podemos compartir en el carril contrario para quienes vienen desde San Salvador y están buscando trasladarse hacia Santa Tecla o el occidente del país. Vemos que también está bastante favorable, no hay complicaciones para poder trasladar ese en esos momentos, así que de igual forma en ese punto donde nos hemos trasladado el panorama es bastante favorable y aquí vemos ya a los salvadoreños desplazándose también a diferentes lugares, ya sus trabajos, abordando estas unidades del transporte colectivo, todos usando su respectiva mascarilla como debe ser para evitar los contagios de COVID-19, compañeros. Bueno, esto es un dato bien importante porque seguimos viendo cómo el salvadoreño está comprometido en
mantener las medidas de bioseguridad, y eso es lo que nos mantiene como país, es lo que nos sostiene con un relativo control de la pandemia. Pues no es que tengamos día de cero casos, eso, pues bueno, esperemos que llegue pronto, pero más con el tema de la vacunación, pero sí, pues somos uno de los países con cifras más bajas en cuanto a contagios diarios, y ni te digo en cuanto a fallecimientos, Ileana, porque bueno, ayer lamentablemente perdimos 3 salvadoreños a causa del COVID-19, y aunque son 3 vidas muy importantes, pero siguen siendo cifras también bastante bajas en comparación a lo que están viviendo otros países de la región, otros países vecinos. Y ahora es la parte del enlace en la que nos pones la cámara frente a la plancha de las pupusas y nos despertás el apetito a todos, porque ya a esta hora sin el desayuno y vemos esta delicia culinaria salvadoreña. Pues bien, y qué bueno que la señora con su mascarilla, ¿verdad?, preparándolo. Y sabemos que el calor mata el COVID también, ¿verdad? Así que las pupusas estarán ya debidamente listas y aptas para el consumo. Media vez salgan de esa plancha riquísima, supongo ya Juancito hizo su pedido. Ileana Leiva, gracias por mostrarnos esto. Y ahí esta compatriota, esta salvadoreña, que está lista también para... Este salvadoreño que está listo para comprar sus pupusitas de la mañana, Ileana. Así es, Carlos, y es que muchos salvadoreños aprovechan pues estos puntos donde se están ofreciendo productos para comprar su desayuno y posteriormente ir a comer hasta su trabajo. Y así que sabemos que estas pupusitas se están ofreciendo en diferentes puntos, sobre todo en las paradas del transporte colectivo, porque saben que es donde se concentran muchas personas y tienen la oportunidad de venderlas. Pero bueno, seguimos también mostrándoles otro punto favorable. Y es que aquí vemos que las personas acatan la recomendación de usar la pasarela, porque sabemos que en otros lugares se ha dado pues muchos atropellamientos, pero en ese sector vemos que ellos son responsables y lo usan siempre para evitar pues tragedias viales, porque sabemos que en la carretera panamericana los automovilistas pues a veces van a excesiva velocidad y difícilmente pueden frenar cuando una persona trata de cruzarse la calle imprudentemente. En efecto. Ileana Leiva, muchas gracias por tu enlace, por esta muestra también de cómo está amaneciendo, de cómo ha amanecido con el sol de cara a la imagen, a la toma que nos estás regalando en este momento, y los salvadoreños en esa combinación de educación vial, que es tan importante, utilizando la pasarela, respetando las señales, y también de educación sanitaria, utilizando la mascarilla, manteniendo distancia social. Y todo esto que nos sostiene en la pelea contra el COVID-19. Gracias, Ileana. Buen día. Buen día. Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos. Les vamos a hacer un resumen de los últimos anuncios que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta oficial en redes sociales, específicamente en Twitter. De hecho, uno de los más recientes, el nombramiento del nuevo ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, quien trabajó como director en el Viceministerio de Transporte y de septiembre de 2020 a la fecha coordinó desde el Ministerio de Salud la logística del programa de emergencia sanitaria y el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica. Así lo agregó el mandatario. De hecho, también les mostramos sobre el nuevo ministro de Agricultura, que es David José Martínez, quien llega en sustitución de Pablo Anliker. De acuerdo al mandatario, Martínez ha estado desde el inicio del gobierno en la Secretaría de Comercio y ahora pasará a dirigir la cartera con la que se impulsará la reactivación del agro en nuestro país. Y en su cuenta de Twitter, pues seguimos con el tema, el presidente Nayib Bukele anunció que enviará a la nueva Asamblea Legislativa reformas a la ley del FODES. Escuche bien, ya no va a ser el 10%, sino el 6%. El mandatario agregó que el 25% se podrá utilizar en gastos, pero el 75% de esto que se les entrega va a ser para obras en las comunidades. Ya no se entregará en efectivo. Además, reveló que se va a crear la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos del gobierno, una institución que aprobaría los proyectos solicitados por las distintas comunas y será presidido por Álvaro Obirne, actual director del Fondo de Conservación Vial.
Vamos a cambiar de información y ahora les comentamos que la compañía Facebook publicó en las últimas horas un informe en el que incluye a una red de cuentas no auténticas que operaban a favor de un partido político en El Salvador. Se los comentamos a continuación. Facebook descubrió y eliminó una red de cuentas falsas del partido Arena. Así lo describió la empresa en su informe mensual sobre cuentas que no son auténticas a nivel mundial. Se trata de 118 cuentas de Facebook, 8 páginas y 10 cuentas de Instagram que operaban en España a nombre del partido Arena en El Salvador, según la publicación. Todo esto coordinado con empleados de la empresa italiana Reputation App, que se dedicaba a las relaciones públicas y marketing digital. Las cuentas fueron descubiertas y eliminadas por Facebook tras una investigación que realizó la empresa de ciberseguridad FireEye, ya que desde hace 3 años esta compañía inició su trabajo enfocado en descubrir cuentas que no son auténticas para eliminarlas de sus plataformas, incluyendo Instagram. Según el reporte, esta misma red, que trabajaba para el partido político Arena durante la campaña electoral más reciente, habrían pagado alrededor de $176,000 en inversión publicitaria en ambas redes sociales. A nivel mundial, Facebook detectó 14 hallazgos, eliminando 1,167 cuentas en Facebook, 290 en Instagram y 255 páginas. Néstor Hernández, Noticiero Hecho. Bueno, vamos ahora con la información del tiempo. Ya teníamos, bueno, fácilmente en 2 o 3 de los enlaces que le hemos mostrado, hemos apreciado un panorama del cielo lleno de muchos cirrocúmulos. Estas nubes que son así en forma de petate, ¿no? Que las vemos muy cortitas, que no son grandes, que no son nubes de gran tamaño, sino muy pequeñas, pero todas muy pegaditas. Esos cirrocúmulos están en la topósfera entre 5 y 13 kilómetros de altura, y la temperatura que tienen ahí arriba es de menos 20 hasta menos 60. Imagínense lo frío, ¿no?, a esa altura. Y están asociadas con mucho hielo, con mucha condensación de agua. Por eso, y esto está claramente, lo podemos apreciar ahora en el panorama que nos muestra el mapa, donde vemos lo que da lugar a estos cirrocúmulos, y es todo el aire que se desplaza del Pacífico, la brisa del Pacífico, y su interacción también con el flujo del este, con el flujo del aire que viene del este, del Océano Atlántico. Sabemos que todavía hay un poquito de, bueno, no todavía, hay mucho frío en el hemisferio norte. En Europa hemos visto que está nevando también tremendo en países como Alemania en esta altura del año. Estamos hablando de abril y se reportaban nevadas. Pero en nuestro país la afectación llega hasta eso, porque seguimos teniendo temperaturas elevadas durante el día y que comienzan a disminuir hasta entrada la noche. Lo vamos a ver en el parcialmente nublado. Se esperaba todavía hoy que estuviéramos así, pero que comienza a despejar un poquito de cara al fin de semana. Lo apreciamos en las temperaturas, luego de haberle echado un panorama a esta zona del Pacífico, a esta zona donde hay mucha actividad. Alcance a ver usted, en Costa Rica y Panamá reportarán seguramente lluvias ellos en estos momentos, por lo que nos está indicando el mapa termográfico, donde tenemos la presencia pues de zonas de bastante lluvia y acumulación de agua, y mucho aire frío también a nivel de topósfera en El Salvador, que es lo que se muestra, y por eso teníamos las nubes que le mostrábamos en los diferentes enlaces. Vamos a las temperaturas, veamos cómo se encuentra para este día la proyección y también el tema del panorama. Ya comienza a despejarse un poco hoy. Recuerde que el lunes, martes, miércoles pasamos con el indicador del nublado. Ahora vamos a parcialmente nublado. Así tendremos hoy nuestro cielo, como lució, así como lo ya. Nuestro próximo compañero que nos regale un enlace, vamos a ver si nos regala también ese panorama de las nubes, de los cirrocúmulos que tenemos ahorita en el amanecer de este día. Así se va a sostener viernes, sábado, domingo, con máximas entre 31 y 29, y las mínimas no van a descender de los 18 grados, es decir, bastante cálido
ya en esta temporada del año. Pocas posibilidades de lluvia, sin embargo, no se descartan porque algunos asocian también los cirrocúmulos con la posibilidad, cuando amanece así, dicen incluso, es que va a llover, es que vamos a tener precipitaciones y es probable, así que no lo descarte porque están también asociadas alrededor de la cadena volcánica donde suele haber muchísima humedad en el ambiente. Así el informe del tiempo para este día jueves. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presenta. 6:28 a.m. Estamos listos para establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera. Nos tiene un nuevo reporte del tráfico. Marcela, adelante. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio de lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut. Aplica en menús seleccionados. Y gracias a Pizza Hut compartiremos la información del tránsito vehicular. Hay buenas noticias para todos los automovilistas que van a circular en las inmediaciones de la zona rosa porque hay poca carga vehicular, al menos hasta esa hora de la mañana. Recordemos que no hay que confiarnos debido a que muchos ya han retomado sus labores cotidianas y también los diferentes centros educativos y la situación podría complicarse para los próximos minutos. Sin embargo, para las personas que ya se dirigen hacia la 79 Avenida Sur o que vienen desde ese punto y van a circular en la zona conocida como la Zona Rosa, pueden hacerlo sin mayores inconvenientes. De igual forma, para los que ya están buscando incorporarse o ir a la zona de los centros comerciales sobre el Boulevard del Hipódromo, puede hacerlo sin mayores novedades. Lo mismo ocurre para los que van a circular en la Avenida La Revolución, es decir, para los que buscan o vienen de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Hay buenas noticias en cuanto al tránsito vehicular. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presentó. Muchas gracias a nuestra compañera Marcela Rivera por este reporte del tráfico. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero Carlos, vamos a hacer la pausa con unas hermosas imágenes. Bueno, lo pedimos y dicen sus deseos son órdenes. Mira, dijimos al próximo enlace, por favor, muéstrenos las nubes. Y ahí lo tenemos. Habíamos dicho parcialmente nublado, los cirrocúmulos empiezan a verse un poquito más es en la parte superior. Son nubes de alta ubicación, como te decía. Eso que ves estará mínimo 5 kilómetros a nivel de la tierra y pues con temperaturas bastante frías, de menos 20 a menos 60 grados en ellas. Y por eso están asociadas también algunos, como te contaba, a la presencia de lluvias. Suele decir la cultura popular, cuando amanece de esta manera es posible que tengas en algún momento del día precipitaciones o incluso no el mismo día, pero 2 o 3 días después. Sí, ahí están. Y ahí están, que te digo, son muy pequeñas estas asociaciones, parece un petate de nubes y veremos si tenemos hoy o mañana o quién sabe el sábado. Las lluvias, me decías que hay proyección. Sí, yo te comentaba para ayer en la tarde o noche tenía proyección de 60% de probabilidades de lluvia. Lo vi a las 2 de la tarde, pero hacia la noche ya había cambiado. Había cambiado, pero... Sí. Bueno, posiblemente el fin de semana. Veremos el fin de semana. Ya está nuestro invitado para la entrevista aquí en el set de Noticiero Hecho. Con estas imágenes nos vamos a la pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenido a la entrevista de Noticiero Hechos en esta mañana de día jueves. Lo hemos adelantado varias veces desde el inicio de la emisión, un tema de muchísima actualidad, en especial y en el marco de la visita del enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Vamos a conversar hoy con el vicepresidente y director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, del INSAMI. Estamos hablando de César Ríos, que ya nos acompaña. Lo vamos a saludar después de presentarle esta pieza que nos pondrá en contexto antes de comenzar con nuestra conversación de esta mañana. El enviado especial del Departamento de Estado estadounidense, Ricardo Zúñiga, llegó a El Salvador para discutir los esfuerzos conjuntos e integrales de ambos países para abordar las causas principales de la migración irregular desde y a través de la región. Zúñiga llegó acompañado de Kathy Tobin, directora de Seguridad Fronteriza del Consejo de Seguridad Nacional Estadounidense, y durante su visita también aprovechó llegar a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES.
El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, César Ríos, destacó la visita del enviado especial del gobierno estadounidense y señaló la importancia de que conozca de primera mano lo que está ocurriendo en el país. Y precisamente para ampliar sobre este tema, conversaremos esta mañana con el director del INSAMI, César Ríos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Bueno, ahí está el contexto. César, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Carlos, muy bien. Una semana muy activa en el tema migratorio, relaciones del Salvador con Estados Unidos y qué bueno, oportuna la conversación esta mañana. Bueno, comencemos con esto. Para quienes no se habían dado cuenta, nos visita recientemente el señor Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte, que anuncia una millonaria contribución de los Estados Unidos a las ICIES para que se continúe con los esfuerzos de frenar la corrupción y esto como razón o punto medular del origen o uno de los orígenes de las causas de la migración irregular. ¿Cómo debe tomar El Salvador o cómo debemos tomar nosotros la visita de Ricardo Zúñiga? ¿Qué mensaje está enviando? Mira, ayer escuchando las declaraciones del señor Zúñiga, nos damos cuenta que tiene muy claro el panorama en nuestra región. Cuando dice, ¿y cómo no vamos a hablar de migración si estos países del Triángulo Norte tienen escasez de medicamentos, las personas pagan impuestos para entrar a sus comunidades, ¿ya? No hay una tranquilidad social en nuestro país, y si los países no garantizan esto, si los gobiernos no tienen capacidad para darle calidad de vida a las personas, tienen que optar por la migración. Digo, a mí me llamó la atención cuando él, el delegado por el presidente Biden, habla así, quiere decir que podemos conversar, ¿ya? Porque nosotros hicimos declaraciones ayer que decíamos, si quiere hablar de migración, no es solamente el hecho de migrar, solo hoy tomo la decisión de irme. Antes de tomar la decisión, yo tengo todo un entorno alrededor de mi familia que me está expulsando. Si vamos a atacar los temas que me obligan a separarme de mi familia, qué bueno, entonces hablemos, hagamos una agenda. Es que nadie amanece un día pensando, me quiero ir a los Estados Unidos. ¿Quién va a abandonar a sus hijos? ¿O qué padre, dígame, un padre o una madre, tenga valor de arriesgar a su hijo mandándolo con una persona extraña a un peligro? Tiene que haber algo en su entorno familiar y comunitario que le esté haciendo presión. Sí, estas causas usualmente, como usted ya decía, escasez de medicamentos, escasez de oportunidades, escasez de seguridad también. Resulta increíble escuchar todavía que hay personas que dicen que hay lugares, voy a mencionar Soyapango por mencionarlo, donde a determinada hora de la noche hay que entrar con las luces intermitentes para que es decir, o apagar las luces y bajar todos los vidrios, ¿verdad? En nuestro país, a 15 minutos de la ciudad capital. Yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Mira, otra noticia importante que me estoy enterando hoy, que la vicepresidenta de Estados Unidos anuncia el envío de una de un grupo que llaman DARC con T, que es un grupo que Estados Unidos implementa y manda a los países para apoyarlos a desastres naturales, riesgos, auxilios para emergencia y todo eso, ¿no? Y lo está y lo van a mandar, le anunció que va a venir a Centroamérica. Qué bueno, ¿no? Porque lo primero que uno lee, conociendo el tema de migración, es que pues no creo que sepa que va a venir un huracán o una tormenta fuerte, pero sí creo que puede saber que vamos a tener un huracán de personas deportadas, ¿ya? Que van a regresar a sus comunidades. Y sus comunidades y sus líderes políticos tienen que ver cómo van a facilitar su inserción nuevamente a la comunidad y a la economía, a la política, a lo social, todo, ¿no? Entonces, si este grupo que está mandando tiene esa visión de prepararnos para un escenario muy negativo que pueda venir en El Salvador, está bien, ¿no? Hablemos, ¿no? Y se refiere con escenario negativo a que sea una deportación masiva, César. Bueno, es que si hay tapones en la frontera, Estados Unidos acaba de llegar a acuerdos con México para nuevamente movilizar sus fuerzas militares para la frontera México con Guatemala.
O sea, estamos trasladando el muro de Estados Unidos, lo estamos trasladando a la frontera de... A México-Guatemala. México-Guatemala, pero ahora ya no es solo la Guardia Nacional, ahora se unen otras dos entidades de seguridad mexicana que van a detener. O sea, si va a haber un muro acá, si la ruta migratoria va a estar militarizada, si implementan lo que están diciendo de sofisticar los procesos de detención en la frontera de Estados Unidos, o sea, no va a pasar nadie. Y van a aplicar lo que hemos llamado siempre deportación express. Una vez llegan y están en manos de las autoridades norteamericanas, van a ser devueltos a sus países. O sea, si estamos hablando en este momento de una crisis migratoria, que se están yendo muchos para allá, así mismo vamos a tener muchos de regreso, y muchos de estas que van, que es familias completas, van a venir en situaciones muy difíciles porque han sufrido cualquier cosa en todo el camino. Ya estamos viendo muertes también ahí. Sí, para quedarnos un poquito en el tema de la visita del señor Ricardo Zúñiga, de lo que representa para El Salvador, viene con una contribución para pelear el tema, concretamente ha dicho, la corrupción. Porque la corrupción es el inicio de donde se comienza a degradar la función pública, que evita que los recursos lleguen donde tienen que llegar, para que las personas no piensen en migrar. Pero ¿son solo estas las causas que han detectado ustedes como las causas principales de la razón por la cual los salvadoreños se van? ¿La razón por la cual un salvadoreño no es que se levante un día y diga me voy, sino que lo piensa y es un proceso en el que va adoptando esta decisión? ¿Cuáles son esas causas, César, que ustedes en el INSAMI han detectado, digamos, el top 3 o el top 4 de causas que hacen que un salvadoreño, que una salvadoreña que nos está viendo ahorita, esté pensando seriamente en irse a los Estados Unidos? Mira, yo digo, hay que hacer un ejercicio. Pongámonos en los zapatos de un joven que está recién graduado de la universidad y está en su comunidad y mira a su alrededor y se da cuenta que el país no le está dando la base suficiente para tirar luces largas en su camino y en su ruta. En su comunidad no tienen el entorno que le facilite la generación de ingresos permanentes para él, para transformar su vida o para mejorar su calidad de vida en el país. Entonces, si está en un país donde no hay empleo, no hay posibilidades de ingresos, no hay posibilidades de emprender y tener éxito, ¿ya? Entonces dice, mira, aquí no puedo hacer nada. Mi proyección de vida en esta comunidad no la encuentro. Entonces, al final tenemos... bueno, y aquí es, el tema de la migración no es solo la delincuencia lo que te está presionando. El tema de la seguridad, de la migración te la provoca todo un entorno de seguridades, seguridad laboral, lo que dice, mira, seguridad jurídica. Si aquí vas en la calle, te choca, y el que te choca tiene gran poder, y ahí vas a salir perdiendo. O sea, que hay leyes que van en contra. Es el irrespeto a la institucionalidad también. Okay, a la institucionalidad. Mira, debele a un banco, debele a un acreedor una deuda, te persiguen como si fueras un criminal. Ya, y entonces los jóvenes, y si yo me endeudo y después me quitan mi casa, ¿y quién me va a respaldar? O sea, sumale todas esas inseguridades cotidianas que tú tienes que enfrentar, y al final te da un panorama en el que tú dices, no, pues me voy allá, y a pesar de que yo me gradué de ingeniero, ya me voy allá a Estados Unidos a lavar platos, porque allá me dan oportunidad de generar ingresos permanentes que mi gobierno, que mi país no tiene capacidad de darme. Ya, entonces, y viene alguien, viene una delegación de Estados Unidos, dice, vamos a ver por qué migran. Ojalá, ¿verdad?, tomando en cuenta la declaración del señor Zúñiga, que no se detengan en el hecho de que hoy están migrando mucho, sino que ¿por qué están migrando? ¿Por qué han migrado mucho? ¿Por qué han migrado? Entonces, si se trata de eso, hay que tener una gran inversión social. Cuando hay una vinculación, lo que hizo ayer, 2 millones para combatir la corrupción, perfecto. Imagínate, Carlos, ¿qué diré? ¿Qué pensará un corrupto? ¿Qué pensarán los que están metidos en la corrupción cuando ven las caravanas salir o cuando ven niños atrapados en la frontera? Ese dinero que se desvió podría estar aquí funcionando en un gasto social de cuidado de la niñez, de seguridad, de fondos públicos para poder emprender los jóvenes y ahí. Y ojo con los dos términos que voy a usar en la siguiente pregunta para conocer su opinión.
no quiero decir es culpa de los gobiernos, la migración 100%, es responsabilidad de los gobiernos el controlar el flujo migratorio, es decir, está en los gobiernos nada más el generar las condiciones para que no se dé la migración. Bueno, es la responsabilidad. Tú vas a la Constitución, el gobierno, el Estado está hecho para la seguridad de la persona, ¿va? Para darme bienestar a mí y mi familia. Y si han fallado, ya, entonces yo no está cumpliendo bien su papel. Y qué bueno, Carlos, que hace esa pregunta, porque es muy común que le den la responsabilidad a los padres, que condenen a los padres. ¿Cómo tiene valor esa mamá de mandar a su hijo? ¿Cómo tiene valor ese padre de mandar a su hijo? Y no conocemos las realidades al interior de la vivienda. Porque, mira, nosotros en Insami hemos trabajado mucho con una organización que se llama Ayuda en Acción, en las comunidades previniendo la migración, principalmente con los niños, y tú sabes lo que nos encontramos, escenarios como decir, la mamá toma la decisión de mandar a su hijo con un coyote porque en su casa el hijo está sufriendo una violencia muy fuerte, hasta sexual. Y la mamá dice, no, mejor lo saco y se lo mando a mi hermana que está en Estados Unidos porque aquí no puede vivir mi hijo y no puedo ni denunciar al que lo está agrediendo. Pero eso es un tema de raíz en las comunidades. Claro, entonces... Cuando dices eso, aquí nos damos cuenta que tenemos un problema serio para atacar la migración, que es la institucionalidad existente creada para el tema migratorio. Nosotros como Insami estamos proponiendo revisar toda esa institucionalidad y darle protagonismo a los líderes comunitarios. Los alcaldes tienen que ser los protagonistas de una política migratoria aquí. Porque ellos saben quiénes se van todos los días, saben quiénes regresan, saben quién recibe remesas familiares, y los alcaldes no tienen mucho que opinar en la actual política migratoria en El Salvador. Sí, ¿qué tanto va a ayudar entonces este anuncio que hacía el enviado especial Ricardo Zúñiga para aportar algo, digamos, en el combate al problema migratorio? Mira, nosotros ayer nos reunimos, sociedad civil, temas de salud, temas de educación, de niñez, y opinamos y nos pusimos a disposición al gobierno de Estados Unidos. Si quiere hablar de migración, no hablemos de la migración per se, del hecho de migrar. Hablemos de lo que ocasiona la migración y hablemos de la seguridad del niño, de la salud en las comunidades, del acceso a oportunidades, del arraigo en las comunidades. Entonces, si es así, estamos en completa disposición y podemos reorientar esta ayuda y tener mayor eficiencia en la utilización de estos recursos. Y el mensaje que se envía también, por lo que vemos en la imagen, la presencia del enviado especial, ahí estaba el fiscal general de la República. ¿Qué significa esto? Que haya estado el fiscal, que no haya estado otro funcionario, sino... el fiscal general de la República de El Salvador. Mira, Carlos, estamos hablando de una delegación de alto nivel, delegada por el presidente Biden. ¿Y sabes quién es el que está dirigiendo esta comisión? La vicepresidenta de los Estados Unidos. Le pidió a ella, mira, encárgate de conversar con todos los países y ver en qué se le puede ayudar. Y ella designa una comisión. O sea, estamos hablando de una comisión de alto nivel que... Ya, y si está hablando con el fiscal, y si están hablando de corrupción, si está hablando con la CICIE, si le da $2 millones a la CICIE para que siga profundizando en los temas de corrupción, perfecto, la corrupción genera migración en cantidad. Seguro, y es un mensaje importante a la hora de incluir al fiscal, porque el fiscal es el encargado de dirigir la investigación del delito. Sí, claro, ¿no? Hay que ver. Todo el que mete las manos en corrupción provoca, sin duda, mucha migración y muchos niños en abandono. En resumidas cuentas, es un mensaje muy positivo entonces que esta delegación, organizada, como usted dice, desde el nivel más alto de la vicepresidenta Kamala Harris hasta llegue hasta nuestro país. Oportuno, es el momento justo y que trabajemos, y si quieren trabajar con la sociedad civil, como lo han manifestado, con organizaciones como la nuestra, perfecto, estamos en disposición. ¿Qué puede aportar Insami? No, hombre, todo, mira, queremos hablar, si vamos a hablar de migración, vayámonos a las comunidades, no lo hagamos desde acá. El tema migración ya no es exclusivamente de política exterior de nuestros países. El tema migración es de la cotidianidad comunitaria.
Si vamos a hablar de migración, vamos a hablar allá en un cantón, en un pueblo, porque de ahí es donde salen. Y ahí, al estar ahí, entonces sí podemos hablar de generación de oportunidades para jóvenes, de generación de fondos para que ellos puedan desarrollar su visión de vida. Y si ellos empezamos a darle solución a lo que los jóvenes están pidiendo, entonces van a dejar de ver el exterior como su única solución. Yo leo aquí en la página de Insami que ustedes tienen, y se habla de que partiendo de la naturaleza, para quienes no conocen qué es Insami, es una fundación sin fines de lucro. Correcto. ¿Verdad? Está regida por la ley de fundaciones sin fines de lucro, sí, ¿verdad? Está registrada, deberá estar registrada en este departamento del Ministerio de Gobernación. O sea, no gubernamental, ¿verdad? Es una ONG, ¿verdad? Correcto. Es una ONG. Y trabaja para consolidar una nueva cultura migratoria que integre a la voz y perspectiva de los migrantes en las problemáticas migratorias fuera y dentro de El Salvador. Y la estrategia consiste en promover propuestas de políticas públicas en los campos económico, social, legal e institucional. Concatemos esto con la visita del enviado especial. ¿Qué políticas propone Insami en este caso? Mira, lo que te decía, en primer lugar, revisemos la institucionalidad diseñada para la atención de la migración en El Salvador. Tú sabes que hay un consejo, yo represento a la sociedad civil en el Consejo Nacional de Migración. Solo somos dos representantes de la sociedad civil. El resto son gobiernos y hay tres de salvadoreños en el exterior. Démosle vuelta a eso, que haya más representación. ¿Funciona eso así como está ahorita? Mira, muy poca incidencia para el tema política migratoria. ¿No es vinculante? No, muy poco, no, porque hay representación de gobierno y los gobiernos y las entidades de gobierno, los ministerios no tienen a profundidad el conocimiento de migración. Entonces no pueden opinar mucho. Entonces hay que revisar la ley. Hay una ley de protección de los salvadoreños en el exterior y su familia. Hay que revisarla, estamos en un proceso de revisión para hacer propuestas concretas. No es como esta ley que usted menciona, no es como muchas que existen, pero existen y solo están escritas y no se cumplen. Bueno, como mucho es que existen, pero no hay recursos para aplicarlas, ¿no? Entonces, tenemos una ley muy dinámica. Mira, El Salvador cuenta con una moderna ley de migración y extranjería, recién aprobada, que costó casi en todo el proceso, más de 3 años de revisión y aprobación de esa ley, muy moderna, que te atiende proteger a la persona, que te atiende darle auxilio a todo el que va y donde quiera que esté, y muy bien. Entonces hay que aplicarla en todo su contenido también. Muy bien, así podemos concluir el tema de la visita del enviado especial de los Estados Unidos a nuestro país. Estamos hablando del señor Ricardo Zúñiga, quien se reunió incluso con el fiscal y una delegación de alto nivel, como usted nos mencionaba. Quedándonos en el tema migratorio, César, ¿qué datos tienen ustedes? Uno suele pensar, o tenía el dato en la mente, a diario se van de El Salvador o salen de nuestras fronteras X cantidad de salvadoreños rumbo a los Estados Unidos. Acaba de mencionarme, que no haya venido el señor Zúñiga solo porque ahora tenemos un alto nivel. ¿De cuánto estamos hablando ahorita, César? ¿Qué dato manejan ustedes de diariamente cuántos salvadoreños salen de nuestro país rumbo a los Estados Unidos? Mira, te voy a contestar la pregunta que nos están haciendo casi todos los días, ¿no? ¿Cómo está El Salvador en su posicionamiento en el tema de migración? El Salvador viene de hace 3 años atrás. Se nos estaban yendo casi 300 a 400 personas todos los días. Diarias, esa cifra. Todos los días, ¿no? Entonces, digo, estamos casi encabezábamos, junto con Honduras, el primer lugar de personas expulsadas del país. Ahora, revisando la emergencia que hay en la frontera, estamos hablando, el reporte que hacen la patrulla fronteriza, estamos hablando de 171,000 personas detenidas en la frontera. Detenidas en la frontera. Ya, y todavía te dice, hay una agencia Reuters que indicó que los datos incluyen menos de 19,000 niños migrantes no acompañados detenidos, 53,000 miembros de familias que viajan juntos y 99,000 adultos solos que van ahí. De esta cantidad hay una distribución de país donde dice que el primer lugar de personas que migran son mexicanas, el segundo es
Honduras, el tercero es Guatemala y en cuarto lugar está El Salvador en la identificación de nacionalidad en la frontera. O sea, sumando esto, podríamos dar cuenta de aquel escenario donde se iban 300 a 400. Hoy en El Salvador podríamos hablar quizás de unas 100 personas diarias que se van. Sí, y ha disminuido entonces considerablemente. Ha disminuido. ¿A qué se debe esto? Mira, primer lugar, lo que te aclaro, no han disminuido porque se les han solucionado sus problemas que motivan que se vayan. Uh-huh. Han disminuido porque quizás hay un nivel de expectativa y esperanza ante este nuevo orden político que ha marcado muy fuertemente la realidad nacional. Se vio reflejado en la última elección, clarísimo. Participación ciudadana, nueva distribución de poderes, líderes jóvenes tomando ahí, a lo mejor el primo de él o el vecino que nunca pensó ahora está de alcalde. Bueno, ahí está. Hay un nivel de expectativa, el cual llena de mucha responsabilidad al señor presidente de la República, porque si esas expectativas tan generalizada a que él solucione sus problemas de empleo, sus problemas de ingresos, de seguridad, y si de repente no cumplen, de repente no cumplen. Y si sigue teniendo que bajar las ventanas y encendiendo las luces en la noche en algún lugar. Entonces vamos a volver a regresar a aquellos escenarios tan difíciles que hemos tenido en El Salvador. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema migratorio y de cómo estamos a nivel de otros países en la región. Cuando volvamos, será probablemente unos minutos antes de las 7 de la mañana que estemos de regreso, 6:56 en este día jueves. Estamos conversando con el vicepresidente y director ejecutivo del INSAMI, el Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos. Volvemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Está acompañándonos esta mañana César Ríos, el director del INSAMI, del Instituto Salvadoreño del Migrante, director ejecutivo y vicepresidente. Estábamos hablando de lo que ha representado para nuestro país la visita del enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte, el señor Ricardo Zúñiga, quien viene integrando una comisión de alto nivel, recibida incluso ayer por el fiscal general de la República, y que obedece a una orden, a instrucciones desde el nivel de la vicepresidencia de los Estados Unidos, nos decía, ¿no? La vicepresidenta Kamala Harris. Sí, ella es la encargada de toda esta comisión, ¿no? Muy bien, hemos abordado ese tema y ahora vámonos a otra parte de la migración. El fenómeno como tal, el fenómeno migratorio, César, hablábamos, mientras no cambien aquí las cuestiones en El Salvador de inseguridad, mientras no poníamos el ejemplo de este lugar a donde uno va a acceder de noche, X colonia, en la ciudad que usted quiera, para no estigmatizar un lugar o una ciudad o un municipio, pero lugares donde uno tiene que entrar y bajar los vidrios en las noches, encender las luces intermitentes, parece sacado de una película, pero sigue siendo una realidad esto. César, causas como estas son las que a las personas lo dicen, bueno, ¿qué calidad de vida es esta? Y son las que lo hacen a uno migrar. Pero esto no es un fenómeno solo de El Salvador, César, hay migración en todo el mundo. De Sudáfrica se migra muchísimo a Australia, de África se migra bastante a Europa también, del Caribe se migra a los Estados Unidos. En fin, es un fenómeno mundial la migración. ¿Las causas son las mismas? No, ahí, mira, ahora lo que está apareciendo mucho es una migración ambiental. Ya hay problemas de desastres, hay un problema de cambio climático que está perjudicando el obtener la calidad de vida y los trabajos en diferentes países. Y ya estamos hablando de países en Europa que se mueven por cambios climáticos. Lo mismo pasó en El Salvador, no nos ausentemos. Cuando el río Lempa empieza a ser perjudicado, cuando los huracanes atacan el tema ambiental, provoca migración. Fíjate, y te cuento una cosa que a mí me llamó la atención, y tiene que ver mucho con El Salvador, ¿no? Cuando vamos a diferenciar sobre las migraciones. La última caravana de Honduras, ya que fueron 9,000 personas, o una caravana organizada en menos de 2 semanas. Se convocaron en un parque, muy fácil, llegaron y se fueron. Y entrevistan a las personas, ¿no? ¿Y por qué te vas? Un campesino decía, mira, me voy porque aquí no hay trabajo y me voy porque el huracán nos dañó y no van a haber más siembras aquí, me voy. Y ahí van. Y después entrevistan
a otra persona. ¿Y usted por qué se va? Mire, yo soy empresario cafetalero. ¿Y por qué se va? Porque mis terrenos donde tenía toda la siembra fueron perjudicados por el huracán. Y aquí, según lo que veo, no va a haber posibilidades ni que arreglen la carretera donde yo tengo la finca para sacar mi producto, ni voy a tener auxilio para poder volver a sembrar mi producto. O sea, un empresario que se va. Cuando tú observas eso, ahora vente para acá, para El Salvador. Primero, no tenemos caravanas y flujos migratorios masivos. Dos, creo que no podríamos ver a un empresario expresarse de que se va porque aquí tiene un problema de infraestructura vial o porque tenga poca seguridad de inversión a ese nivel. Es decir, al compararnos con lugares como Honduras, pues estamos mejor. Correcto. Entonces, y cuando el presidente de la República habla sobre... él recomienda eliminar el Triángulo Norte para poder atender el tema migratorio, se refiere a esas diferencias, no solo geográficas, no solo de inversión social, sino que también de gobiernos involucrados en el tema de narcotráfico, ¿no? Y que El Salvador no se le puede confundir en ese tema. Él lo ha dicho públicamente. Entonces, hay diferencias en inversión social que está pasando en nuestro país, que en los países vecinos no pasan y que está marcando unas dinámicas migratorias al interior de la región. Hubo un momento, y no hace mucho acá, que se hablaba también de caravanas. Se publicaban en redes sociales, aparecían en Facebook. ¿Esto ha venido a la baja hasta estos días, César? Bueno, no se ha tenido registro. Honduras sigue organizando caravanas. Pero El Salvador, desde hace, ¿cuánto es? 5 años que hablamos de caravana, El Salvador no ha sido caracterizado por caravana. La mayor caravana que ha salido El Salvador ha sido de 700 personas. 700 personas. En Honduras, no, hombre, la última caravana fueron 9,000 que caminaron juntos. Hay una necesidad, hay un nivel de pobreza muy fuerte que no es comparado con nosotros. En el marco de la actualidad y sobre todo en el tema de la pandemia, César, las condiciones para migrar ilegalmente no son las óptimas ahorita, ¿no? No es el momento para pensar en eso. Digo, un mensaje que se le puede enviar a las personas que nos están viendo en este momento y que están considerando, pensando la idea, juntando el dinero para pegárselo a un coyote para que lo saque del Salvador. Mira, casi está llegando el pago del coyote, casi está llegando ahora a $10,000. Y el coyote te jura y te promete que te va a poner en Estados Unidos muy fácil y sin sufrir. ¿Ya? Y porque el nuevo gobierno les está facilitando entrar. Es mentira. Pero esto es un delito. Sí, es mentira. No nos hagamos caso. La ruta migratoria y la frontera en este momento está más resguardada, ¿ya? Como nunca. Y si alguien le está prometiendo llevar a su hijo por allá, no le haga caso. Proteja a su hijo, porque todos los días estamos teniendo noticias de desastre, de violación, de robo de órganos. ¿El coyote lo pagan de aquí, de El Salvador, o han tenido noticias que a veces los mismos parientes que están en Estados Unidos son los que mandan la plata para pagarlo? Sí, hay diferentes formas. Lo que te puedo decir ahora que los traficantes de personas también han mejorado su organización, ¿no? El que te quiera llevar a tu hijo de aquí no es independiente. Tiene que entregarle a su hijo a toda una red en México para que ellos lo conduzcan. Es una red de trata de personas. Sí, sí. Entonces no es que esta persona es bueno o mal coyote, sino que cómo es que está enlazado con toda esa red de traficantes de personas. Al final no lo haga, no le haga caso a quien está prometiendo eso, porque es un riesgo muy grande. Y habló de los controles endurecidos y además de bajar también, en un sentido figurado, el muro de la frontera México-Estados Unidos a Guatemala-México. Sí, pues mira, esta movilidad, lo que pasa es que la frontera ya en este momento ya no están hechas solamente para detener personas, sino que están hechas y se están capacitando e instalando para detener el virus también. O sea, que te van a doblemente registrar antes de entrar donde quiera que estés, y tu salud y las condiciones que llevas de salud, y si vas legal o no, y al final en todo el camino hay revisiones y te ponen el termómetro en cualquier policía. O sea, hay más control. Es decir, César, en medio de todo esto, de la dificultad que representa y de lo peligroso que es, aún a pesar de eso, cuando una persona toma la decisión y así de irse,
Es que las condiciones deben ser asfixiantes y extremas para que esa sea la última alternativa, entonces. Mira, el tema de las mujeres es tremendo. Las que más están sufriendo en este momento en la ruta migratoria son mujeres, porque los datos nos dan de que las mujeres son las más violadas, las más desaparecidas, las más secuestradas en la ruta migratoria. Y de repente te das cuenta que las que más agarran el rumbo son mujeres, quiere decir que hay un problema de género al interior de su comunidad. ¿INSAMI da algún tipo de asistencia a la persona que esté en ese pensamiento, en ese proceso de ir, me quiero ir a Estados Unidos de manera ilegal, evidentemente, y vio esta entrevista hoy y dice, bueno, ¿el Instituto Salvadoreño del Migrante me puede ayudar en algo, algún tipo de asesoría, algún tipo de consejo? Mira, principalmente con jóvenes hemos estado trabajando en el tema de prevención de la migración irregular. Exacto. Ya nosotros tenemos un modelo que hemos desarrollado por más de 5 años que se llama Biblioteca Humana Migratoria. Biblioteca Humana Migratoria, y andamos de escuelas en escuelas, y tenemos una biblioteca integrada por 4 libros, son 4 libros humanos, y que llega, y los 4 son personas deportadas que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos, y llega el libro de la ruta migratoria, y se ponen enfrente de los estudiantes y dicen, mira, yo soy su libro de la ruta migratoria, pregúntenme todo lo que quieran saber durante estas 2 horas de clase sobre la ruta para México. Y empiezan los jóvenes a preguntarle, mire, y usted caminó por el desierto, cuando se le acabó el agua, ¿cómo hizo? Y la persona deportado contándoles historia. El otro libro que tenemos es el trabajo en Estados Unidos, cuando los jóvenes le preguntan al libro, mire, y cuando usted llegó en Estados Unidos, se hizo rico y compró un carro último modelo, y qué tamaño era su televisor cuando compró. Y viene la persona deportada y les contesta, mira, si yo allá, que yo creí que iba a llegar donde mi familia, y mi familia me abrió la puerta 3 días, y al 4º día me dijo, mira, si no das nada, andate. Y casi he dormido abajo de los puentes en Estados Unidos, sufriendo porque no tenía nadie. Y todos los jóvenes viendo de que el sueño americano no es como te lo cuentan aquel que viene de visita una vez al año, sino que Estados Unidos es un tema, el tema de la persona migrante, a donde va no es de felicidad, es de trabajo y de sufrimiento y de soledad, ya en un país tan grande. Entonces, llevamos esos mensajes a los jóvenes, tratamos de, bajo la realidad de lo que es la migración, contarles lo que se están exponiendo. Y de repente te dicen, mira, pero mi padre me ha dicho de que solo está esperando que cumple 18 años para mandarme, porque yo soy la promesa que va a transformar mi realidad en la familia, porque voy a generar ingresos para allá. Entonces, y después contarle al joven eso, poner en opiniones encontradas entre lo que dice el padre y lo que está conociendo el muchacho, son los resultados que estamos viendo, ¿no? Eso lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo ahora, quizás cuando la apertura de clases con eso. La prevención lo vemos fundamental. Sí, esto es, dicho de otra manera, desanimar a las personas para que tomen la opción de emigrar. Darle información, porque el tema es qué valor moral tenemos nosotros para decirle, no te vayas. Y la familia te dice, pero si no me voy, me muero de hambre de aquí, porque aquí no tengo trabajo. Sí, y luego le dirá, bueno, ¿me va a dar usted trabajo? Sí, ¿me va a dar usted de comer? ¿Qué hago si aquí no hay? Mejor le digo, mira, vas a pasar por una situación difícil, tanto en la ruta, y si logras pasar, allá es difícil, el sueño americano ya no es como te lo contaron que era hace 10 años. ¿Verdad? César, esto es prevención, ¿qué andan haciendo ustedes, como bien decía, o lo han hecho? Estamos hablando prepandemia, claro, en escuelas y demás se acercaban, sí. pero hay un lugar donde alguien que nos esté viendo en este momento diga, bueno, yo me quisiera acercar a INSAMI, donde hay una instalación física y demás, y que haya alguien de turno atendiendo y dando esta información o esta charla a quien se acerque o sí, no funciona, mira, así. Hemos desarrollado todo un modelo de atención a la persona migrante, el cual está fundamentado en la salud y la migración. Tenemos una clínica con un protocolo de atención muy experimentado, el cual está dividido en 3 áreas, ¿no? Una clínica médica, de medicina en general, una clínica pediátrica y los primeros auxilios psicológicos. ¿Pero esto es para las personas que están pensando irse o para quienes han regresado? A los que han regresado, pero lo que te quiero decir es que
este año hemos recibido mucha familia migrante, no solamente el que ha regresado ni el que se intenta ir, sino que nos han pedido el salvadoreño migrante en el exterior que le atendamos a su familia que ha dejado aquí, a sus hijos y a su esposa. Y nos damos cuenta que atender a la familia del migrante implica tener una relación directa con esa realidad migratoria, implica adelantarnos al imaginario de que este niño, hijo de él, se va a ir dentro de 2 años y mejor lo atendemos. Es la cultura de la migración. Claro, entonces mejor intervenimos acá, trabajamos con el núcleo familiar, damos orientación de lo que es la migración y esperaríamos tener resultados en los procesos de reducción de la migración y trabajar en la propuesta de política pública. Y seguro, como usted dice, como es una cuestión de familia, parece que sí, corre en la familia, sí. Se fue mi abuelo, se fue mi tía, se fue mi papá y ahora pues generacionalmente me va tocando a mí, parecería por lo que me está contando que hay familias que su anhelo es migrar, aunque las cosas no estén tan mal aquí en El Salvador para ellos. Sí, esa es la cultura, y cuando revisamos esa cultura, metiéndonos a otro escenario, Estados Unidos es casi como la segunda patria para El Salvador, ¿ya? Y sienten tanta pasión por Estados Unidos y quieren tanto a Estados Unidos que una relación muy fortalecida entre El Salvador y Estados Unidos, todo el pueblo la aplaude. Y Sammy, estábamos hablando de la parte del apoyo al retornado. ¿Cómo está el número de retornados en los últimos meses, digamos, tomando en consideración el tema pandemia, claro? Mira, ha reducido. Lo que pasa es que estamos en un escenario muy atípico. Me preguntan a mí sobre el año pasado. El año pasado es atípico en todo. Entonces, digo, se redujo porque hubo menos migración, menos deportación. Pero creo nuestra experiencia nos identifica un escenario muy triste, ya, en el sentido de que va a aumentar la migración y vamos a tener un aumento fuerte de personas deportadas a nuestra región. Esto lo mencionaba usted, hace poco lo llevamos en una nota en el contenido del noticiero. Usted sabe muy bien que este programa, este segmento del noticiero, la entrevista, se está viendo en los Estados Unidos a través del Facebook Live. Habrá muchas personas que en este momento en Maryland, en Virginia, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, estarán viendo en este momento. Y cuando César Ríos del INSABI dice y pronostica, habrá un alto número de deportaciones. Número uno, estamos hablando de personas que se encuentran sin papeles e ilegales en los Estados Unidos. No estamos hablando de personas que hayan aplicado a programas que les permita mantenerse en los Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así, César? No, estamos hablando mayoritariamente de personas deportadas que están intentando irse en este momento o que se han ido en el último año y han alterado toda y han violado toda la seguridad de la frontera. Pero cuando habla de personas deportadas de Estados Unidos a El Salvador, se refiere a que habrá un número alto de personas salvadoreños que están en Estados Unidos y que van a ser deportados a nuestro país. Sí, lo que te digo, que están recientemente pasando la frontera. Uh-huh. Que ya, recién han llegado. Sí, recién, porque no hablar de deportaciones, ajá, es hablar de una segmentación de grupos sociales allá. Lo que hemos observado, el comportamiento que hemos observado, tanto en la administración de Donald Trump como ahora, que hay menos personas deportadas que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Más personas deportadas que han estado allí menos de 5 años. ¿Ya? Ahí te da todo un panorama donde podemos ver, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las promesas del presidente Biden de hacer reformas migratorias, el cual ha prometido, se ha comprometido a atender a los 11 millones de migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. Y te está poniendo fecha. Creo que los que han vivido más de 10 años en Estados Unidos y que han tenido un comportamiento bien y que han respetado las leyes en Estados Unidos son candidatos a regularizar su estabilidad. Pero los otros que han violado las leyes norteamericanas o que se acaban de ir y que han alterado toda la seguridad fronteriza, esos son los posibles deportaciones masivas que podríamos tener. Es decir, no estamos hablando de personas ya instaladas en Estados Unidos, no. Personas que han aplicado al DACA, que han aplicado, correcto, son Dreamers, que son tepecianos, correcto, etcétera. De ellos no estamos hablando. De ellos tenemos buenas señales. Por ejemplo, el TPS, seguro que van a regularizar
toda su situación en Estados Unidos. ¿Cómo ve que aborde la administración Biden esta situación? No, hombre, ya hizo una propuesta. Sí. DACA, Dreamers, etcétera. Sí, ya hizo una propuesta, ya una cámara baja en Estados Unidos ya la pasó, ahora está en el Senado, pero con todo el respaldo que tenemos y la nueva composición política, seguro que este año vamos a tener buenas noticias para nuestros compatriotas del TPS, los Dreamers, y le han sumado también trabajadores agrícolas. Ya, ¿Cómo ve la política de Biden en comparación a la política de Trump en el tema migración? Mira, hay una manifestación muy fuerte el 1 de mayo en Estados Unidos. Las organizaciones de migrantes en Estados Unidos se están organizando para expresar su sentir a esta administración. Y lo que están planteándole es esto que me estás preguntando, atender el tema migratorio, no solo atender estos tres temas emblemáticos, TPS, Dreamer y trabajadores agrícolas. No, eso no es realidad migratoria. Una reforma migratoria implica trabajar con los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, identificarles una ruta, facilidades laborales para todos ellos. El tema de la frontera, el tema de asilo y refugio que se eliminó con la administración de Donald Trump y se inventó aquel tema de tercer país seguro. Hay que implementarlo, hay que mejorarlo porque las solicitudes de asilo y refugio en nuestros países va en aumento y tiene que haber una respuesta. Es una forma de migración también, claro, ¿verdad? Pero migrar a través de esa figura. Sí, pero tienes que demostrar de que estás sufriendo en tu país para poder accesar a eso. Y cuando, pues, imagínate la vez pasada que con la administración Donald Trump, que te dice muchas mujeres solicitando asilo por violencia doméstica porque estaban a punto de ser muertas en su hogar. Y Estados Unidos te dice, la violencia doméstica no está considerada en la solicitud de refugio y asilo. Recuperar esas dinámicas humanas de Estados Unidos es lo que se va a proponer este 1 de mayo en Estados Unidos. Claro, pero volviendo a la pregunta, la política de Joe Biden en comparación a la de Trump, porque cuando queda Trump, hace 5 años, 4 años, se hablaba, bueno, su carta de presentación en la campaña era el muro, ¿verdad? El famoso muro que iba a construir y demás, y se esperaba una política muy dura, que iba a favorecer poco a los migrantes. Pasaron esos 4 años, llega Joe Biden, en estos primeros meses que tiene la administración, ¿cuál es su visión, su opinión? Mira, primero que estamos llegando a los 100 días, y muchas promesas, principalmente de reforma migratoria, y lo que le tocó enfrentar al presidente Biden es heredar aquellas malas políticas migratorias del presidente Donald Trump, y se le creó una crisis. Estados Unidos todavía no lo llama crisis migratoria, pero hay un fuerte número de... Hay una alteración de toda la realidad en la frontera. Creo que esto no le ha permitido cumplir su promesa. Nosotros desde acá lo que vemos es, estamos a la expectativa si de verdad van a haber cambios. Ya venimos de una administración que te expresó públicamente que la migración, los migrantes eran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y todo su acto lo cumplió. Arrestó, bueno, llamó a El Salvador hoyo de algo, porquería, lo dijo así, ¿no? Entonces, y lo expresaba, y lo cumplió. Un muro violentó, una respuesta violenta para la migración, nos denigró. Entonces ahora venimos a otra realidad, el cual no se expresa mucho respeto de derechos humanos, pero a la fecha estamos a la espera de reformas profundas en el tema migratorio. Es decir, como Insami no han visto todavía de parte de la institución Biden, oye, aquí está un cambio. No, yo creo que le ha llamado mucho la atención trabajar con esa herencia que dejó la administración anterior en el tema migratorio, y ya se dio cuenta que lo que va a tener en Estados Unidos es una oposición muy fuerte. Sí. Ya del Partido Republicano, y que no va a ser fácil. Tengo dos temas ya para la recta final de la entrevista, César. Primero, los salvadoreños entonces que nos están viendo en los Estados Unidos, la recomendación como siempre debe ser seguir el trámite, si están en un periodo de trámite, para tener su situación regularizada. Correcto. Y que el panorama pinta bien, diría usted, desde El Salvador. Sí,
Sí, la recomendación en todo eso, fíjate que en el tema de deportaciones, los que más deportan son hombres y los que menos deportados recibimos en nuestra región son mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres administran mejor su tiempo, no se arriesgan, no andan caminando a medianoche en Estados Unidos. Es que muchos salvadoreños se pueden haber alertado al escuchar las declaraciones. Y porque sonó a que cuando se dice van a aumentar las deportaciones, a que bueno, va a empezar la patrulla migratoria a andar en todos lados, sí, andar pidiendo papeles, esto no se refiere a eso, ¿no? Pero tampoco, la recomendación siempre es respetemos las leyes de Estados Unidos, porque van a ser muy sensibles, ¿no? Lo que yo te decía, que deportan menos mujeres, porque las mujeres se cuidan más, administran más, no andan haciendo desorden en la vía pública, respetan a su alrededor, no andan caminando a medianoche, se portan mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la recomendación es que ahora es un momento muy delicado, y que esmerémonos por respetar las leyes norteamericanas. Sí, bueno, se dicen y se habla de casos de que por un semáforo en rojo, por un alto, lo pueden deportar. Sí, y lo que pasa es que para nosotros es, como dices tú, solo por un semáforo en rojo, pero Estados Unidos, un semáforo en rojo, exceso de velocidad o manejar en estado de ebriedad, eso es un crimen de alto nivel. Y si vamos con la cultura que aquí nos perdonan cuando nos pasamos un semáforo en rojo, allá no, y cuando yo te digo respetemos, es que hay otra cultura de mucho respeto. Y por eso esto mucha persona dice, bueno, ¿por qué el salvadoreño sí puede respetar las leyes en Estados Unidos, pero no en su país? Ya, sí. Fíjate que El Salvador está, nosotros recibimos en Insami muchos salvadoreños, hemos recibido anteriormente muchos salvadoreños que han vivido más de 30 años en Estados Unidos. Y se portan mal, pues, y los deportan, independientemente de todo, pero si respeta la ley, los deportan. Pero ellos vienen cargando mucha cultura vivida en sus últimos 20 años en un país desarrollado. Esa cultura es muy interesante porque ha sido muy poco comprendida acá. El Salvador, nuestros líderes políticos, nuestros gobernantes, nuestro presidente de la República, debemos hacer un esfuerzo por comprender que El Salvador ya es un país multicultural, provocada porque casi la mitad de nuestra población está viviendo en otro país y está trayendo toda esa cultura de países desarrollados y nos están alterando hasta nuestra forma de comer, de vestirnos, el día de Acción de caminar, Gracias. Acción de Gracias. O sea, somos un país multicultural. Cuando reconozcamos que el 20% de las familias salvadoreñas están impactadas directamente por la migración, impactadas culturalmente, ya ese niño que está creciendo ahí se está vistiendo como se lo dice su hermano que está allá y están comiendo diferente. Entonces, cuando descubramos, cuando entendamos que nuestro país es un país multicultural, nuestras políticas públicas tienen que respetar esa realidad que estamos viviendo. Cuando hablamos de los retornados, hablamos de personas que o han sido deportadas o por alguna razón se han visto obligadas a retornar a El Salvador. Pero hablemos de personas que tienen sus papeles en orden y demás. ¿Qué información tienen ustedes con relación a esta persona que ya tiene 30 años de estar ahí, que está regularizado? ¿Quiere regresar a El Salvador estas personas? Hay casos de personas que dicen, bueno, ya tengo mi dinerito, voy a comprar una casa en El Salvador, quiero pasar mis últimos años en mi tierra. Fíjate que últimamente estamos recibiendo ese tipo de insinuaciones. Yo me imagino que puede ser que Estados Unidos, después de la pandemia, el escenario económico y social en Estados Unidos no va a ser el mismo que tenían antes. Y si van a estar en un ambiente muy difícil en Estados Unidos, quizás están viendo que mejor vivirlo en El Salvador, su época de retiro. Hay que ponerle atención a esto porque esto requiere una atención de política pública. ¿Cómo hacer no de aprovecharse del dinero que tengan o que traigan, sino de cómo inducirlos para que sean productivos? O cómo fomentar el regreso ordenado también. ¿Se tendría la capacidad para trabajar eso en El Salvador? Sí, sí, cómo no. Hay oportunidades. Me parece muy buena la actitud del presidente de la República de estar abriendo polos de desarrollo rurales donde puedan llegar la persona migrante que haya acumulado capital y que se le abra una oportunidad de inversión. Y como hay que protegerlo. Y como Isami, ¿cómo ven el tratamiento que se le está dando a las personas que están siendo deportadas y retornadas a El Salvador? Bien, hay que mejorar mucho porque hasta hoy nuestras atenciones solo es de el día del retorno. Ya, la Dirección de Migración ha desarrollado capacidades y protocolos para el día que vienen, pero una vez salen de las instalaciones, hay un
lo mandamos a un océano muy fuerte que desconocen. Ahí es donde intervenimos nosotros. Ahí es donde van a nuestras oficinas y trabajamos el tema de orientarlos para cómo insertarse laboralmente, continuidad de los tratamientos médicos que traían de allá, en nuestra clínica se los estamos dando. Si quiere comunicarse con nosotros, búsquenos. Insami está en todas las redes sociales. Insami Migración lo puede encontrar y allí usted puede tener acceso telefónico para que pida una cita para atención de los niños migrantes, no solo los deportados, sino que si usted está en Estados Unidos y tiene aquí familia, los niños pueden ir y tener acceso. Estamos dando medicamento gratuito, estamos dando exámenes de laboratorio gratuito, estamos dando pediatría gratuita y una persona experta en ludotecas, en atención de niños, que lo orientan para esa salud mental de los niños en este momento. Cuidándolos la salud y demás, ¿cómo está, para terminar, el tema de la estigmatización? ¿Hay estigmatización para el retornado? Sí, sí. Los deportados siempre se quejan de que en los trabajos que consiguen los ven como si este es el deportado, se portó mal, es un criminal y nos va a venir a dañar el ambiente laboral acá. Y no, hombre, los... Sobre todo si hay tatuajes y hay muchas cosas, sí, culturales. Y lo que, pero cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que estas personas, viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, han acumulado una experiencia laboral de primer nivel. Y una cultura también de trabajo. Y una cultura y respeto. No, hombre, estos trabajadores que vienen, principalmente de la construcción, te respetan toda la seguridad industrial que allá les exigen cumplir. Hay que aprovechar eso. Los deportados son portadores de experiencia que, si tenemos la visión de ponerlos al servicio de nuestro país, pueden apoyarnos en esta transformación que buscamos. Sí, es que deportado no es sinónimo de criminal. No. Deportado es un salvadoreño común y corriente que se fue para allá luchando para sobrevivir y trabajó 20 años de sol a sol para poder mantener a su familia, y requieren y piden un respeto aquí en nuestra sociedad. Bueno, mucho trabajo el que realiza el Instituto Salvadoreño del Migrante. Lo hemos conversado hoy con César Ríos, su vicepresidente y director ejecutivo. Trabajo para los salvadoreños y las salvadoreñas. Migrantes, antes de que tomen esa decisión de irse, desde acá, en el tema de prevención, durante el proceso migratorio, estando en Estados Unidos también, porque realizan trabajo allá, y cuando regresan a El Salvador. Correcto. Todo eso es parte del trabajo en Insami, que hemos querido abarcar en estos minutos. No, César, Carlos, felicidades, es una entrevista muy intensa, hemos tocado todos los temas en una hora. Hemos procurado hacerlo así y tocar el tema de la realidad también y lo que sucede con esta visita del señor Ricardo Zúñiga. César, nuevamente muchas gracias por el tiempo y bueno, agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. Con mucho gusto, un abrazo a todos los que nos ven fuera de nuestro país y aquí. Muy bien, con eso nos vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso con más información. Muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12. Agradecemos a Carlos Artiga y a su invitado por la entrevista desarrollada en los últimos minutos. Y nosotros ahora nos enfocamos en el tráfico vehicular. Seguramente hay muchas personas preparándose para salir hasta sus trabajos. Y nuestra compañera Marcela Rivera nos comenta cómo se encuentra el panorama desde la Plaza El Trovador. Marcela, adelante. Desde las inmediaciones de la Plaza de Trovador les informo de cómo se encuentra el tránsito vehicular, y es que estamos viendo una mayor concentración para los que vienen de la Avenida Cuba y ya buscan incorporarse hacia el Boulevard Venezuela. Les voy a mostrar cómo se encuentra rápidamente este tramo para que ustedes vean que pueden continuar sin mayores inconvenientes. Sin embargo, ya hay varios vehículos que están prefiriendo esta ruta. Lo mismo ocurre para los que buscan el centro de San Salvador. Al momento de continuar con su trayecto, tampoco van a tener ningún tipo de inconvenientes, pero siempre es necesario recordar que manejen con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de percances viales. Para los que vienen también del centro de San Salvador y ya buscan continuar con su trayecto hacia la calle Modelo o también hacia la Avenida Cuba, acá son pocos los vehículos que están circulando y que están esperando el verde del semáforo. Importante que si su ruta es
las inmediaciones de la plaza El Trovador salga temprano de su casa para evitar cualquier tipo de atraso, porque estamos viendo que la carga vehicular ha comenzado a incrementarse, específicamente si usted busca el centro o el bulevar Venezuela. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Bueno, ahí teníamos a nuestra compañera Marcela Rivera desde la Plaza El Trovador y ahora vamos a trasladar nuestra señal hasta la Avenida Olímpica, donde se encuentra nuestro compañero Enrique López con el siguiente reporte. Adelante, Quique. Así es, compañeros, seguimos con más información del tráfico. Les comento, estoy en la intersección de la Avenida Olímpica y la 59 Avenida Sur. Vamos a iniciar observando el tráfico que viene justamente desde la 59 Avenida Sur, conductores que se incorporan desde el Árbol de la Paz, la Avenida de las Amapolas, en el sentido hacia la Alameda Roosevelt. En este sector de la capital se mantiene un tráfico bastante fluido en ambos sentidos de esta avenida. No representa mayor problema para aquellos conductores que están transitando en este sector. Es una excelente ruta también para aquellos que van hacia la zona de la Alameda Juan Pablo II y la Avenida Bernal, o en el sentido contrario, quienes buscan llegar hacia Antiguo Cuscatlán. Luego, sobre la Avenida Olímpica, mucho más despejado, pocos conductores se observan que están transitando en este sector. Es una ruta alterna también para aquellos que buscan llegar a la Alameda Manuel Enrique Araujo o hacia la 49 Avenida Sur. Mucho cuidado porque, como hace unos segundos observamos, este conductor que realizó viraje a la izquierda no está permitido por la ley, puede ocasionar accidentes de tránsito, como lo veíamos en un enlace al inicio de esta emisión. Estamos de regreso. Ahora les comentamos que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho presentó un informe sobre las desapariciones en el país y la evolución en el modo de operar de los autores materiales e intelectuales en el cometimiento del delito. Más de 20.000 denuncias de personas desaparecidas ha recibido la Fiscalía General de la República durante los últimos 5 años, revela un reciente estudio de FESPAD. Un delito que ha evolucionado como mecanismo para ocultar homicidios y cada vez con mayores niveles de sofisticación. Este flagelo no solamente es perpetrado por las estructuras criminales como una forma de imponer autoridad y terror en las comunidades donde operan, sino que, debido al alto índice de impunidad, los autores materiales e intelectuales se elevan a altos niveles como miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, de acuerdo al informe. Siguen existiendo los clásicos cementerios clandestinos, pero ellos están utilizando, por ejemplo, los manglares. Eso no lo habíamos visto. Están desmembrando, como lo han venido haciendo, pero reparten las piezas de los cuerpos de las personas con el propósito de que las autoridades de investigación no puedan dar con la identificación de estas personas. De que hay diversas desapariciones que están siendo cometidas por particulares, como mecanismo de venganza para ajustar cuentas por envidias, conflictos familiares. Hay condiciones comunitarias que facilitan el cometimiento del delito, enfocados en adolescentes y jóvenes entre los 15 a 29 años, con un incremento de casos en menores de edad. Las víctimas viven en zonas excluidas y en condiciones de precariedad, estigmatizadas por la sociedad por la presencia de las pandillas. Según datos del informe, al menos el 30% de los desaparecidos son mujeres, quienes sufren graves afectaciones psicológicas por los abusos sexuales que reciben de los criminales. No es privativa de estructuras criminales. Mucha gente está recurriendo incluso a formas de violencia extrema que, a la luz de con estos márgenes de impunidad, se han normalizado. Pero este uso de violencia extrema se ha visto también estimulado en buena medida por la indiferencia y la trivialización que las autoridades han hecho del fenómeno. Hemos visto a lo largo de 15 años cómo desde el propio presidente de la República hasta los ministros
han restado relevancia al tema. Han dicho, se van con los novios, andan bebiendo, se cambian de domicilio, dijo el director. Agregan que es importante el trabajo de distintas instituciones del gobierno para la adecuada atención de las familias de las víctimas, así como la creación de una normativa donde el gobierno asuma de forma adecuada esta problemática con un enfoque de prevención. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y a continuación, nuestra cadena aliada TVM nos detalla precisamente cómo bomberos de El Salvador rescató a una persona de morir electrocutada en San Miguel. Colgado de este árbol, así quedó un hombre cuando apenas iniciaba su jornada de trabajo en la notificación San José de San Miguel, luego que la víctima recibiera una descarga eléctrica al hacer contactos con los cables. Al momento que intentaba quitar unas ramas del árbol, la rapidez con la que actuaron el cuerpo de bomberos evitó que el incidente fuera mayor. Nuestra comisión se hizo presente, pues verificamos efectivamente que se trataba de una persona que había hecho, él estaba cortando, talando un árbol y la rama hizo contacto con una línea de energía eléctrica, pues entonces se le llama línea de paso porque la rama hizo contacto en el cual él quedó inconsciente. Nuestro trabajo fue realizamos un rescate vertical polipasto en Z hasta bajarlo y luego treparlo a la camilla. Fue trasladado por la Policía Civil al Hospital San Juan de Dios. Los habitantes de la zona culparon a la empresa eléctrica de Oriente de estos accidentes, pues en múltiples ocasiones se les ha llamado y nunca atendieron sus peticiones. Se subió arriba y cayó el alambre para allá, el palo, mire, y agarró fuego y él arriba, tirate, le decía yo a mi hijo, mire, hasta que se tiró para aquel cipote y cortaron esos palos hace poco. Es lo único que yo les digo que deberían de venir a limpiar esta colonia porque mire, esto parece chiquero, mire. Y a pesar de que ya les hicieron la sí, llamada. Y les hicieron la llamada, ya varias personas les han hecho llamada y nunca vienen a botar los palos. Los bomberos recomendaron a la población esperar que los expertos lleguen para realizar este tipo de trabajo y de esa manera evitar tragedias, que de este caso, por fortuna, el hombre se recupera en un hospital. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Y vamos a continuar mostrándoles un recorrido de algunas de las noticias más importantes a nivel nacional. Les comentamos, estos son los hechos que usted debe conocer. Les comentamos que 1,000 pruebas para la detección de COVID-19 se realizaron en Ilopango. El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica ubicó las cabinas móviles para los tamizajes en 3 puntos estratégicos. Ese es el cuarto municipio de San Salvador con más casos de COVID-19, según registros del Ministerio de Salud. Además, la Policía Nacional Civil capturó en San Salvador a Iris Mabel Herrera y Luis Alonso Martínez, acusados de transportar en un vehículo 1 kilo de cocaína valorada en más de $25,000, así como dinero en efectivo. Y mientras tanto, en Santiago de María, en Usulután, fue detenido Reinaldo Antonio Granillo mediante orden judicial por el delito de amenazas. Además, 3 presuntos pandilleros fueron detenidos en el cantón El Barro, en Aguachapán, tras incautarles 2 pistolas y droga. Mientras que en Sensuntepeque, Cabañas, la policía decomisó un fusil, una escopeta y una submetralladora en un mesón ubicado en el barrio Los Remedios. Ya son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a enfocarnos en lo que sucede también en cuanto a las noticias internacionales.
Ya desde ayer les estábamos mostrando este reporte realizado por Celia Mendoza, donde pues observábamos algunas historias, unos testimonios desgarradores y muy fuertes de todo lo que han tenido que atravesar personas que están intentando atravesar la frontera sur en los Estados Unidos. Desde Texas vamos a establecer contacto con Celia Mendoza de La Voz de América, da seguimiento a este tema. Bien, gracias por continuar con nosotros. Damos siempre cobertura a la información internacional. Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. En países de la región como Chile, Colombia, Perú, regresan los confinamientos por el aumento de casos de coronavirus. Cierres permanentes que suenan a pesadilla para nosotros y que agudizan aún más la crisis financiera en la región. A más de 100 días del inicio del proceso de inmunización contra el COVID-19 en América Latina, el virus en esta región no da tregua. Llevamos una semana de crecimiento muy alto, se duplicó el nivel de positividad que estamos encontrando en las pruebas. Este fin de semana, el sábado, el domingo y el lunes, todos nos vamos a quedar en casa. De confinamientos hasta toques de queda en países como Chile, Colombia y Perú, las autoridades sanitarias buscan limitar el impacto de una tercera ola del virus en la región. Es claro que estas medidas ralentizan los contagios, pero no eliminan el virus. Cuando se liberan es cuando aparecen nuevamente estos picos epidemiológicos. Los países con mayor contagio son Brasil con 28.000, Argentina con 13.000 y Colombia con 10.000 en un solo día. La indisciplina social pone en riesgo el proceso de recuperación de la economía, aseguró para La Voz de América el presidente de la Asociación de Bares de Colombia, David Contreras. Las restricciones han sido un negocio para los ilegales y un castigo para los formales, y en su lugar se evalúan otro tipo de acciones, que de una parte no afecten ni a empresarios, ni a comerciantes, ni a trabajadores. Latinoamérica supera las 800.000 muertes por COVID-19, más de 25.300.000 contagiados y 42.200.000 vacunas aplicadas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Destacado en la jornada deportiva en las últimas horas. Bueno, muy pendientes entonces. Parece que el tiempo se nos ha terminado, Carlos, pero les invitamos como siempre a que se mantengan atentos de lo que sucede y compartimos en redes sociales. Viene hoy El Salvador. Los esperamos mañana.